profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de mentira de
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor. Decimos hasta aquí porque tú nos enviaste a este punto llamado espacio de tiempo, Señor, donde todo esto se concluirá, todo se terminará, Padre amado. Porque también dijiste en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, glorioso Padre Celestial, sabemos también de que antes de la constitución y la fundación del mundo, tú, desde cuando estabas ahí en la eternidad, siendo el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, te desplegaste, oh Padre amado, para demostrar todos tus atributos.
Y ahí en ese mundo invisible tú formaste casa celeste, Señor, como teofanías, ángeles, espíritus, con la finalidad de que cada uno de ellos cumplan su misión, oh Padre. Y luego hiciste del mundo visible para comprender y entender lo que es el mundo invisible. Por eso que dice Segunda de Corintios, de esta casa terrestre, tenemos otra allá en la palabra, oh Padre. Entendemos esto. ¿Por qué entendemos? Porque tú enviaste en este último tiempo, Señor, a cumplir tu palabra, tu promesa, Señor. Apocalipsis 17, que entró en la escena porque tenía que venir alguien a revelar todos los misterios, y ese fue el séptimo ángel, oh Padre. Pero ¿por qué es el séptimo ángel? Porque en la iglesia alfa había, oh, los discípulos como Juan, que predicaba este mensaje glorioso y estaba en contra de la política, contra los religiosos, y fue enviado a la isla de Patmos. Y allá, a punto de morir, tú le revelaste, Señor, y tú le ordenaste que escribiera todo lo que estaba mirando, todo lo que tú ibas a darle, oh Padre. Entonces, desde allí él estaba mirando al séptimo ángel, y cuando llegó el tiempo y la sazón, apareció el séptimo ángel, y estaba escrito ya en la Biblia, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Ha pasado, Señor, nuestro Moisés se ha ido, oh Padre, pero ha quedado Josué y Caleb con estos gloriosos mensajes, mensajes más de 1200 prédicas que vuestro profeta alrededor del mundo, como 7 veces, Señor. Y eso es la promesa de este último día, que tenemos que comernos el libro, Padre, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Y en esta tarde, Padre amado, nos dirigimos a ti humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, para lecturar y entrar en la escena de tu palabra, Señor. Y el privilegio grande que tú nos has dado es porque queremos entrar y conocer cómo es que vino el profeta y cómo tú le manifestaste tu palabra a través de él, oh Padre. Cultos gloriosos que él estaba realizando, entonces permite entrar en esa escena, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, también a los hermanos y hermanas que estarán lecturando este glorioso mensaje, que lo hagamos con mucho sentido, con mucho entendimiento, oh Padre, porque tú enviaste también en este último tiempo, así como enviaste la unción del águila, enviaste también la sabiduría en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por el privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado en Concord, New Hampshire, Estados Unidos, día 24 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 51 al 60. Dice, fue en esta fría tarde de octubre que Dios había provisto un cordero para los ojos del ciego Bartimeo, para que sus ojos pudieran ser abiertos. Permítame decirle a usted, en esta noche, mi querido amigo de esta ciudad, Dios ha provisto un cordero para usted también. Es el mismo Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted no lo conoce a Él como su Salvador, mientras usted ha estado sentado, escuchando, meditando, así como les dije de estar solo, como lo estuvo Bartimeo, solo. Ahora Él está cerca de usted. Ahora no le recibirá usted a Él. Inclinemos nuestros rostros por un momento ahora. Párrafo 52. Me pregunto. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quietamente si el órgano nos da un poquito de música de fondo, mientras que usted ha estado pensando, ¿ha surgido pecado en su corazón que usted sabe que no está bien con Dios y que si usted muriera, ese sería su fin? Si es así, ¿levantará usted su mano? Nadie levanta la mirada. Mantengan sus rostros inclinados ahora. Solo levante su mano y diga, Dios, ten misericordia de mí. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, a usted. Eso es correcto. Oh, 20 o 30 manos se levantaron. Dios tenga misericordia. Aunque usted pertenezca a una iglesia, pero usted nunca, nunca supo lo que era nacer de nuevo,
levantará usted su mano y dirá: yo he estado pensando predicar que yo le quiero a él como mi Salvador también. Yo quiero que él tenga misericordia de mí ahora mismo. Yo creo que ese mismo Jesús no está lejos de nosotros. Ahora, yo ahora lo acepto a él. Yo quiero que él me ayude. Párrafo 53. Alguien más levante su mano rápidamente. Muy bien. Dios le bendiga a usted y a usted. Eso es bueno. Allá arriba en los balcones, en algún lado, allá arriba en los balcones, algunos de ustedes, Dios te bendiga allá arriba, pequeñito. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, joven. Eso está muy bien. Algo sucede cuando usted levanta su mano. Dios dice: sí, eso es correcto. ¿Ve lo que hacen cuando ustedes dice, qué hace eso, hermano Branham, cuando uno levanta la mano? Usted sabe, usted desafía las leyes de la ciencia cuando usted levanta su mano. De acuerdo con la gravedad, sus manos deben mantenerse hacia abajo. Usted no puede levantar su mano. Pero cuando usted levanta la mano, eso muestra que hay algo en usted que está vivo y ha tomado una decisión. Y usted está levantando su mano hacia su creador. Usted desafía las leyes de la gravedad. Usted está creyendo en él. Eso es lo que sucede. Párrafo 54. Aquí está la palabra de Jesús. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca tendrá y nunca vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Podría usted hacer tanto así por él en esta noche? Desde su corazón, yo ahora, Señor Jesús, te creo. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, madre, joven. Eso es bueno. ¿Alguien más que no haya levantado su mano? Dios le bendiga, jovencita. Y a ustedes por acá, a ustedes dos mujeres jóvenes, justo en el momento decisivo de la vida, esta generación adolescente, amante del rock and roll con destino al infierno, esa es una gran decisión. Quédense con ello. Ustedes han hecho la cosa más valerosa que alguna vez hayan hecho. ¿Alguien más? Solo un momento ahora antes de que nos detengamos. Muy bien, permanezcan con sus rostros inclinados y piénsalo bien. Oren en su propia manera ahora. 55, el párrafo. Dios bendiga a este jovencito sentado aquí mismo en la fila de enfrente. Muy bien, oren en su propia manera, de la manera en que ustedes oran en su iglesia, como sea. Oren de esa manera. Díganle a Dios: Dios, yo levanté mi mano porque algo me dijo que lo hiciera. ¿Qué hizo eso? Fue Dios. Dios le bendiga, damita. Aquí al final, yo lo veo a usted también, pequeña adolescente allí. Algo en mi corazón me dijo que levantará mi mano. Ustedes saben, Jesús dijo que nadie puede venir a mí si mi padre no le trajere. Dios le bendiga, jovencita, sentada aquí mismo también. Yo solo estoy esperando porque otros más están levantando sus manos. ¿Qué será en el juicio cuando me encuentre con ustedes? Yo quizás no los vea a ustedes otra vez hasta entonces. Porque tu promesa, dice el himno, yo creeré, oh Cordero de Dios, que ha sido provisto para mí, yo vengo humildemente, Cordero de Dios, quita mi pecado. Dios le bendiga, damita, eso es bueno. Él ve sus manos por allá. Párrafo 56. Señor Dios, tú dijiste que ni un pajarillo puede venir a la calle sin que tú lo sepas. Entonces, ¿cuánto más conoces tú a un alma penitente a la cual el Padre ha tocado en la puerta de su corazón y ellos han levantado sus manos? Aquí en este pequeño grupo de gente esta noche, solo un puñadito de gente, pero algunos 20 o 30 han levantado sus manos. Ellos están hartos de esta así llamada manera de vivir moderna. Ellos se dan cuenta que se están separando de Dios y miran hacia arriba. Ellos ven la escritura en la pared, cápsulas espaciales en los cielos. La Biblia dice que habría grandes cosas así que sucederían en los cielos, tales como los que llaman platillos voladores y cápsulas espaciales. ¿Y cómo es que el mar rugirá con grandes olas gigantescas? Nunca antes en la historia del tiempo y ahora están ocurriendo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo. Problema del corazón. Solo fíjate, Señor, tú dijiste hombres, no mujeres. Tiempos perplejos, angustia entre las naciones. ¿Cuán tremendo sería este día? ¿Cómo es que los carros rugirán en las autopistas, brillando como antorchas?
Los grandes faros delanteros en las autopistas. ¿Cómo es que los hombres serían impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los que son buenos, teniendo una apariencia de piedad y negando la eficacia de ella? A los tales evita. Tú dijiste que en ese día tú te manifestarías desde el cielo. Y te vemos, Señor, y sabemos que el Padre está aquí. Y estos que han levantado sus manos, Dios, si ellos fueran sinceros en su corazón, tú has puesto sus nombres en el libro de la vida, y no hay nada que los pueda borrar. Tú lo dijiste, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Tú dijiste, yo los resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor. Ellos son los trofeos del mensaje que tú has dado como regalos de amor para tu Hijo. Nadie los puede arrebatar de su mano. Dales vida eterna ahora, Padre. Llénalos con tu espíritu y tu bondad. Ellos te han aceptado. Quizás son extraños que nunca antes habían visto tu espíritu moverse, pero ellos lo han hecho sobre la base de la palabra. Concede, Señor, que ellos se aferren a tu mano incambiable estos pocos días de vida que nos quedan. Pues verdaderamente estamos cerca del tiempo del fin. Es más tarde de lo que pensamos. Dentro de una hora pudiéramos convertirnos en cenizas. Solo falta un trago de más de Volca. Los grandes cohetes están preparados. Oh Dios, ten misericordia. Permítanos permanecer bajo tus alas eternas hasta que tú vengas por nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Sé tú mi guía. Manda que la tiniebla se convierta en día. Enjuga las lágrimas de dolor. No me dejes desviarme de tu lado. Cantémoslo muy lentamente ahora y en el espíritu del canto. Mientras que transito por el laberinto de la vida y dolor. Eso es correcto, dígalo como una oración mientras cantan. Sé tú mi guía. Manda que la tiniebla se convierta en día. Enjuga las lágrimas de dolor. No permitas que nunca me desvíe de tu lado. Inclinemos nuestros rostros humildemente ahora. Oh, gran Jehová, envía a Jesús a esta audiencia ahora mismo, Señor. Permite que Él se manifieste como el Señor resucitado mientras rendimos nuestros corazones y almas a ti. Hemos predicado tu palabra. Ven y manifiéstala, Señor, ser completamente tuyo. Que una vez fue un agradable fuego calientito. Ustedes no pueden calentarse con un fuego pintado. El mundo no necesita un Dios histórico, necesita un Dios del día presente. La Biblia dice que Jesucristo, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Sabemos que Él dijo en su escritura, yo no puedo hacer nada de mí mismo sino lo que viera hacer el Padre, San Juan 5:19. ¿Han leído eso? Levanten sus manos si lo han leído. Entonces Jesús nunca hacía nada hasta que el Padre le mostrara. Eso es lo que Él dijo. Y encontramos que Él conocía los corazones y el pensamiento de la gente. Ahora, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en emoción. Él tiene que ser el mismo. Párrafo 60, por último. Una sola manera. Él dijo, yo soy la vid. Un poquito. Citaré este versículo. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. Ahora, la palabra griega allí es cosmos, que quiere decir el orden mundial. Ellos no me verán más, pero vosotros me veréis, la iglesia, porque yo es un pronombre personal. Yo estaré en vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es eso lo que él dijo? Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis, el que cree en mí. No que se imagina que cree, sino el que cree. Las obras que yo hago, él las hará también, San Juan 14:8. Las obras que yo hago, ¿qué hizo él? Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora la vid no lleva fruto, la rama lleva el fruto de la vid. ¿Es cierto eso? Si usted fuera a una vid de melón, esta tiene melones. Si es una vid fértil, si usted fuera a una vid de uvas, usted encontraría uvas. Vid de calabazas, usted encontraría calabazas. ¿Qué de cuando usted viene a la iglesia? ¿Qué encuentra usted? Un montón de gente diciendo, oh, eso fue en los días pasados. La vida aún vive. Si estamos en Cristo, las obras que Él hace, nosotros haremos la misma cosa. Él lo dijo. Si eso no es Cristo, entonces yo no pudiera creerle. Yo puedo hacerles una promesa a ustedes y tener que retirarla.
Yo soy mortal, pero Él es infinito. Él no puede hacer una promesa sin cumplirla. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga para la lectura. Recordando, estamos lecturando el mensaje titulado Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado en Concord, New Hampshire, Estados Unidos, día 24 de mayo del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Párrafo 61. Ahora, anoche llamamos una línea de oración. Repartimos el Espíritu Santo de Dios en él. Él dijo: yo los perdono, porque él todavía no había muerto para hacer un camino. Pero ahora él dijo que si usted habla una palabra contra el Espíritu Santo, ahora recuerden, él declaró esa señal a los judíos. El verdadero judío creyó que era el Mesías. Anoche vimos eso. Y él fue una vez al pozo para darle de beber a otra raza de gente que eran samaritanos. Ahora recuerde, él no fue a ningún gentil. ¿Cuántos saben eso? Ningún gentil. Y le prohibió a sus discípulos que fuesen a los gentiles. Hemos tenido 2000 años para eso. Este es el día del gentil, terminando ahora. Amén. Pero él pasó por el pozo de Samaria y ahora observen lo que Jesús fue ayer. Y hubo una mujer que salió. Pensemos que ella era hermosa. Ella era una prostituta, una mujer de mala fama. Y ella salió a buscar su agua como a eso del mediodía. Y ella tenía su cántaro y no sabía que había alguien por allí. Era un pequeño panorama, algo así. Y había un hombre sentado allí adelante. Yo he estado en esa clase de pozos y allí en las afueras de la ciudad. 62. Y este judío, él tenía solamente 30 y pico años de edad, pero la Biblia dice que él lucía 50. Su obra lo causó, dijeron. Tú eres un hombre que aún no tiene 50 años de edad y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa era la columna de fuego que estuvo en la zarza ardiente en la fotografía que ustedes ven en esta noche, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si esa columna de fuego es verdaderamente la misma columna de fuego dará el mismo testimonio que dio en Jesucristo cuando está aquí en su iglesia. Eso es correcto. Párrafo 63. Jesús nunca nos comisionó a que construyéramos una iglesia. Tampoco nos comisionó para que tuviéramos una escuela de teología. Nunca nos comisionó para que hiciéramos ninguna de esas cosas. Él dijo, predicad el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El poder y la demostración del Espíritu Santo. Ahora, si eso no es correcto, entonces yo no conozco la escritura. Eso es lo que ella dice. Oh, ¿cómo nosotros americanos intelectuales nos quedamos sentados tan almidonados y tiesos? Esos pobres indígenas allá gritan y claman por millares. Ellos acuden en masa. Ahora, noten, esa luz tendrá que dar testimonio de lo que es. 64. Un día cuando esta mujer estaba sentada allí, o mejor dicho, llegó allí, Jesús le dijo, dame de beber y ven aquí, mujer.
Ella volteó y vio a ese judío. Bien, había segregación entre judíos y samaritanos, porque ellos eran mitad judío y gentil. Y entonces ella dijo, yo soy una mujer de Samaria. No es costumbre que ustedes los judíos me hagan una pregunta como esa. Ahora, eso es San Juan 4, si desean leerlo. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Pues, dijo ella, el pozo es profundo y tú no tienes nada con qué sacar. 65. Y la conversación siguió hasta que él hizo contacto con su espíritu. Él dijo, ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Tú has tenido 5 y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿Que él era un adivino? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, que es el Cristo, él hará estas cosas. ¿Es eso correcto? Bueno, si eso era el Mesías ayer, su Señor, también será el Mesías hoy, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dijo, cuando el Mesías venga, él nos dirá esto. Dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo lo que yo era. ¿No será este el Mesías? ¿Cuántos saben que esa es la escritura? San Juan 4, 66. Ahora, uno más. Una vez había una mujer que no podía llegar hasta él. Ella creía en él y dijo, si tan solo puedo tocar su manto, yo seré sanada, porque yo creo que él es el Mesías. Y si yo puedo tocar su manto, yo lo creeré. Y ella se abrió paso a través de la muchedumbre. Ella tenía un flujo de sangre, una menopausia, quizás, pues ella no dejó de sangrar durante años. Y entonces ella tocó su manto. Ahora, él no sintió el toque así, porque el manto palestino cuelga suelto y tiene una vestimenta por debajo. Así que ella lo tocó a él así y se fue. Ella quedó satisfecha de que iba a estar bien. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro lo reprendió. Dijo, ¿por qué tú dices una cosa como esa? Pues todos, la multitud entera te está tocando. Y tú dices, ¿quién te tocó? Él dijo, pero es que yo me debilité. Virtud ha salido de mí. Era una clase de toque diferente. Párrafo 67. Oh, concordia esta noche. Dios tenga misericordia. Usen ese toque. No, yo soy metodista, soy bautista, soy pentecostal, soy nazareno. Usen ese toque que lo toca a él. Pongan a un lado estas tradiciones. Toquemos a Cristo. Ahora, y él miró alrededor. Él fue tocado por la fe de ella. De entre todo ese montón de incrédulos, él sacó a esa mujercita. Y él dijo, le dijo lo que ella había tenido y dijo, tu fe te ha sanado, o mejor dicho, te ha salvado. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos dicen esto? Que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que él es un sumo sacerdote, ahora mismo, que se puede compadecer de nuestras debilidades, ¿correcto? Bueno, si él es un sumo sacerdote, si usted lo toca a él de la misma manera que lo tocó aquella mujer, ¿no tendría él que actuar igual si él es el mismo?
68. Llamaremos la línea de oración entonces a partir de algunas de las tarjetas de oración y permitamos que el Señor Dios, si Él lo hace aquí en esta noche, así como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos lo recibirán a Él? Si ustedes ven al Jesucristo sobrenatural aquí en medio nuestro haciendo la misma cosa. Muy bien. Línea de oración. Voy a dejarlos sentados allí mismo donde están. Y ustedes crean que lo que les he dicho es la verdad. Crean allí mismo donde están. Hagan como que hizo la mujer. La última cita que mencioné. Anoche tuvimos a la gente en la plataforma. ¿Ven lo que hace el Espíritu Santo? Revela los pecados de ustedes. Revela la vida de ustedes. Y les dice lo que ustedes han hecho y lo que ustedes deben hacer. 69. Me dicen que aquí había una mujercita finlandesa anoche. Yo no sé hablar finlandés, pero yo la estaba entendiendo a ella y le estaba respondiendo y ella me estaba entendiendo a mí. ¿Ven? El Espíritu Santo entonces la sanó a ella parada aquí mismo en la plataforma. Miren aquí arriba. Miren en sus periódicos por allá en las otras partes de su región aquí. Por todo, miren al congresista Uchau, estando allá paralizado por 66 años. Y durante la reunión vino una visión y le dijo que él había sido sanado. Él se levantó enseguida, confió en sus pies y caminó normalmente. El rey George de Inglaterra, con esclerosis múltiple. Cuando yo fui allá, lloré por él. Ni siquiera podía sentarse, sino solo unos pocos minutos a la vez. Al día siguiente, él jugó 28 hoyos de golf. Alrededor y alrededor del mundo, esta es mi quinta vez alrededor. Crean, ese es Jesús. Párrafo 70. Tomemos esta escritura. Estamos atrasados, así que tomemos esta escritura solo un momento. Ahora, siéntense muy tranquilos, sean reverentes. No hay una persona en este edificio a quien conozca, excepto a mi propio hijo, sentado aquí. ¿Y el doctor Bailey? Sí, perdóneme. Yo conozco a estos dos ministros, el señor Sweet y el señor McClough, y luego a mi amigo Burkau Kaul, en la parte de atrás. Esas son las únicas personas. Todos los que saben que yo soy un desconocido para ustedes, levanten sus manos y que no sé nada de ustedes. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y ustedes, Él está allí, allí mismo donde usted se encuentra. Si usted lo toca a Él con su fe, ¿no piensan ustedes que Él podía irse allá atrás en esta dirección y decir lo mismo que Él dijo cuando estuvo aquí en la tierra? Si Él es el mismo, ahora ustedes no tienen que venir a la plataforma, solo quédense sentados allí, tengan fe, crean, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado el día 24 de mayo del año 1954. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de Jesús de Nazaret, está pasando por aquí, párrafo 71. Ahora, cada persona enferma, sin importar en dónde esté o cuál fuere su problema, simplemente mire hacia Dios así y diga, Señor Dios, yo creo eso. Ese hombre está citando la escritura. Anoche, ¿cómo es que fuimos a través de las escrituras para mostrar que eso es exactamente lo que él dijo que haría ahora? Estamos al final de la edad gentil. Nunca lo ha sido a través de los 2000 años hasta ahora. Él ha terminado con los gentiles. La iglesia ya está formada. El fin está a la mano. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Pero está cerca. Ahora, aquí estamos. Usted está enfermo. Si usted está enfermo, mire hacia él y tóquelo.
Ahora, no haría ningún bien tocarme a mí. Yo soy un hombre, pero tóquelo a él. Y con él, don del Espíritu Santo. Y con él, don del Espíritu Santo, el cual es sobrenatural, que está aquí. Él podría revelarme a mí, aquí mismo, e ir directamente a través de la audiencia y decirle a usted, así como lo hizo con la mujer que tenía el flujo de sangre, si él es el mismo. Sí, él es el mismo. 72. Ahora, anoche estuvimos trabajando con algo más, con la mujer en el pozo. Hoy estamos trabajando con la mujer que tocó su manto y demás, o como Felipe, cuando él llegó con Natanael a la audiencia. Ustedes, hombres, solo vean, oren, vean si él es el mismo. Señor Dios, ahora eres tú. Tú no permitirás que nada dañara tu escritura. Yo te he visto cuando había 500,000 parados allí en Bombay, India. Hindúes, hechiceros, tratando de retar. Y como tú lo paralizaste y como tú sacudiste a esa nación. 73. Te hemos visto en Karlsruhe, Alemania, como vinieron esos hechiceros y llamaron esa tormenta con sus encantamientos y como parado allí, tú soplaste e hiciste bajar un viento de los cielos y disipó la tormenta. 20,000 corrieron al altar, comunistas. ¿Cómo es que tú resucitaste al niñito en Finlandia de entre los muertos, habiendo estado tirado allí durante horas? Lo dijiste 2,000 años antes que sucediera. Tú eres Dios. 74. Permite que todos en esta noche, Señor, sepan que tú eres Dios, que este Cristo, todas las otras religiones fuera del cristianismo están erradas. Tú eres el único Dios viviente. Mahoma está muerto y en la tumba. Buda está muerto hace 2,300 años, muerto y sepultado. Pero hay una tumba vacía en Jerusalén. Tú resucitaste, alabado sea tu nombre. Tú siempre estás vivo. Si yo muero esta noche, el testimonio es verdadero. Tú lo has probado por medio de millones alrededor del mundo. Y ahora, el mundo científico tiene la fotografía de ello en Alemania, en Estados Unidos. Y los científicos la han examinado y dicen que es el único ser sobrenatural que jamás ha sido fotografiado. Tú eres Dios. Permite que esta audiencia vea tu presencia, Señor, mientras yo me humillo y me rindo a un don, el Espíritu Santo, que ellos lo hagan de igual manera, pues lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 75. Ahora, yo quedaré avergonzado o la palabra de Dios está errada. Si yo, la palabra de Dios está correcta, entonces Dios guarda su palabra. Toda la predicación está bien. La creemos, pero si Dios no guarda su palabra, ¿de qué sirve la predicación? Si puedes creer. Usted dice, ¿qué está usted haciendo, hermano Branham? Yo estoy mirando, vigilando para ver lo que hará, ver esa luz. Usted simplemente ore a Dios y diga, ayúdame, Señor Dios, si pueden levantar sus rostros. 76. ¿Ven ustedes eso? Justo sobre este hombre sentado aquí mirándome. El hombre está sufriendo, sentado justo aquí, con su camisa abierta. Yo soy un desconocido para usted, señor. Un poco anciano. Usted tiene una ruptura. Sí, eso es correcto. Levante la mano. Yo no lo conozco a usted. Jamás lo había visto. ¿Es eso cierto? Yo no podría haber adivinado eso, ¿verdad? ¿Verdad, señor? Es la verdad. Creen todos, sean reverentes. Esa luz todavía está suspendida sobre el hombre, porque algunos de ustedes estaban pensando que eso fue una adivinación. No lo fue. Que Dios muestre una visión. Si veo a un hombre, él tiene una ruptura. Su esposa allí también está enferma, su esposa. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es el problema de su esposa? Ella tiene alta presión sanguínea y problemas del corazón. Si eso es correcto, levante su mano. Usted no es de esta ciudad, usted es de otra ciudad. Portsmouth. Eso es correcto, su nombre es el señor Upson. Eso es correcto, Cristo vive, usted es sanado. Ambos se pueden ir a casa y estar bien. ¿Qué tocaron ellos? ¿Se dan cuenta que están en la presencia de Dios?
Reverentes, reverentes, por favor, no estamos jugando a la iglesia. Ahora ustedes están en la presencia del Señor Jesús. Párrafo 77. Hay un hombre sentado justo detrás de él. Seguía haciéndome señas con la cabeza hace unos momentos. ¿Usted cree que Dios me puede decir cuál es su problema? Señor, ¿aceptaría usted a Jesús y creería que esto es él y no yo? Yo no lo conozco a usted, pero si su espíritu está en mí, entonces él hará las obras que hizo cuando él estuvo en su Hijo, Cristo. ¿Usted cree eso? Sí, Señor. Entonces esas colitis que usted ha tenido, usted tenía colitis, no le molestará más. Su nombre es Señor Beasley. Y si usted cree, eso es correcto. Crea con todo su corazón. En alguna otra parte del edificio, aquí está una dama por acá atrás. Ella está sufriendo de un problema en su costado, un problema del costado. Ella tiene puesto un vestido bastante oscuro. Es una mujer de mediana edad, usa lentes. Ella tiene un problema tremendo en su costado. La dama no es de esta ciudad. Ella es de un lugar cerca de la frontera de este estado. Está en New Hampshire. Se llama Freedom, New Hampshire. Póngase de pie, señora, si eso es verdad. Levante su mano y acepte su sanidad. Jesucristo la sana. ¿Qué tocó ella? Dígame qué tocó ella. No fue a mí. ¿Qué está ella haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes están tocando al sumo sacerdote. Él está en su iglesia, obrando, confirmando su palabra, creyéndolo. Tengan fe en Dios. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Sean reverentes. Yo solamente puedo decir... Ahora, todos ustedes arriba en el balcón, en donde sea que estén, sean reverentes, si pueden creer. 78. La señora de cabello canoso está sentada allí con diabetes. ¿Usted cree que Jesús la sanará, señora? Usted estaba orando en ese momento. Permítame que le diga lo que usted estaba orando. Señor Dios, permite que sea yo. Si eso es correcto, mueva su mano. Ahora, ¿cómo conocería yo su oración? ¿Ve? Es su contacto con el Espíritu de Dios. El hombre que está sentado allá al final tiene lo mismo. Su nombre es el señor King. Correcto. Usted no es de... Usted es de Vermont. Correcto. Así dice el señor. Esa es su esposa sentada a su lado y ella tiene problemas con las glándulas. Correcto. Tenga fe en Dios. Párrafo 79. La dama justo detrás de la señora allí, sentada allí mirándome en este momento, orando con su cabeza inclinada y diciendo, Jesús, ten misericordia de mí. Ella tiene artritis y también tiene una alergia que la molesta. ¿Cree usted con todo su corazón? Todo terminará. Dios le sanará. ¿Usted lo acepta? Muy bien, Señor. Muy bien. Puede recibirla entonces. Dios tenga misericordia. La dama que sigue tiene baja presión sanguínea y ella tiene también problema con su hígado. Eso es correcto, ¿no es así, señora? Eso es correcto, muy bien, ha terminado. Ahora váyase a casa y créalo. Párrafo 80. Bien, hacia la parte de atrás, un hombre sentado allá atrás con su rostro inclinado, orando. Él tiene bronquitis. Eso es correcto, señora. Tóquelo y dígale que el Señor Dios lo ha sanado. ¿No es el maravilloso señor? Usted ya no la tiene. Su garganta se siente bien. ¿No es así? Sí, eso es correcto. Si eso es correcto, póngase de pie. Yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Nunca lo había visto, pero su garganta ya está bien. Jesucristo lo sana. ¿Está él vivo en esta noche de audiencia? ¿Le creen con todo su corazón? Entonces pongan sus manos el uno sobre el otro y oremos por ustedes desde aquí. ¿Creerán ustedes ahora que Él está presente? Pongan sus manos uno sobre otro. Oremos juntos. Usted ore por la persona sobre la cual tiene su mano. Si usted está enfermo, vean, yo no puedo sanar, pero déjenme decirles, si yo no los vuelvo a ver en esta vida, el Espíritu de Jesucristo está aquí en este grupito de gente esta noche, haciendo exactamente lo que Él hizo en los días de su carne. Él está morando en nuestra carne como la vi. O mejor dicho, el pájaro que está en la vid, él está aquí. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir con este mensaje, Jesús
de Nazaret está pasando por aquí. Mensaje predicado el día 24 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 81 al 86. Dice: ese hombre sentado allá con problemas de la próstata, señor, se terminó. Allá arriba con la tuberculosis, olvídese de eso. Dios le sanó. Oh, está sucediendo en todos lados. Ahora ore de la manera en que usted lo hace en su iglesia por los que están sentados a su lado. Créanme, si yo les he probado que Cristo no está muerto, Él está vivo y Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Párrafo 82. Inclinen sus rostros ahora. Oremos. Ustedes repitan esta oración. Oren esta oración cuando yo la repita. Díganle en voz alta, ahora Dios Todopoderoso. La congregación repite después del hermano Branham: Creador del cielo y la tierra, autor de la vida y eterna, y dador de toda buena dádiva, envía tu misericordia, oh Dios, sobre mí, tu siervo. Yo sufro, Señor Dios. Yo ahora creo que Jesucristo, tu Hijo, ha resucitado de los muertos hace 2000 años. Y Él está aquí en esta noche, en la forma del Espíritu Santo. Yo creo que este es Él que habla esta noche en mi corazón y da a conocer las cosas en mi corazón. Y yo ahora lo acepto a Él como mi sanador. Y yo prometo, Dios, que yo te serviré todos los días de mi vida y usaré mi fuerza para tu gloria. Ahora mantengan su rostro inclinado. Esa es su oración. Quédense encerrado con Dios. Crea que Él está con usted ahora. Crea que la obra ha sido hecha. Párrafo 83. No habrá una sola persona enferma en nuestro medio en otro minuto o dos, si ustedes simplemente creen eso. Ahora, yo voy a pedirle al Señor Dios que mueva a Satanás, que es el espíritu oscuro. Hay un espíritu de luz, el cual es Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Aquí yo le voy a pedir a Él que quite eso, el espíritu oscuro de incredulidad a los hombres de su perdición, para que ustedes sean trasladados a la gloria de luz de Cristo y crean que en Él, y crean en Él con todo su corazón y ustedes sean sanados. Ahora sigan creyendo que Él está cerca de ustedes, mientras yo le pido a Dios que reprenda ese espíritu maligno de incredulidad. Párrafo 84. Señor Dios, yo ya estoy a punto de dejar la ciudad. Quizás no vuelva a regresar, yo no sé. Pero yo me encontraré con esta gente en tu tribunal de juicio. Y si yo llegara a venir dentro de un año, hay muchos aquí, gente anciana. Algunos de nosotros nos habremos ido. Señor, hazle saber por la palabra y por el Espíritu que tú estás aquí y que es tu gran omnipresencia. Tú eres omnipotente, infinito, omnipresente, omnisciente. Y yo ruego, Dios, que tú concedas la petición de estas personas. Y ahora ayúdanos, Señor, pues creemos que tú estás aquí para quitar toda duda, para que el lisiado pueda caminar y el ciego pueda ver, o lo que sea que esté presente. Ese problema del corazón terminaría. Es tu actitud hacia cada uno de ellos para sanarlos. Así como tú tienes a estos muchos que han sido sanados aquí en esta noche, concédelo, Señor. Ayúdame ahora a tener fe para hacer retroceder la duda, para que la fe pueda tomar su lugar, y la fe pueda tomar su lugar, no sobre las arenas movedizas de la teología del hombre, sino sobre la roca eterna de la palabra eterna de Dios. Allí se para ella y mira en la faz de una sepultura y ve a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Satanás, te ordenamos por Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres solo un fanfarrón. Jesucristo murió en el Calvario y te despojó de todo poder legal que tú tenías. Y el día está cerca en que esta edad gentil debe ser llamada a salir de Babilonia, a salir de la confusión. Y el gran Espíritu Santo está aquí en esta noche, no con algo diferente, sino con el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo haciendo la misma obra. ¡Satanás! Tú has retenido a esta gente todo el tiempo que has podido retenerlos.
Te ordeno por la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, que sueltes a esta gente. Sal de ellos, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, todos aquí que estaban enfermos, a mí no me importa si ustedes estaban lisiados, ciegos, lo que sea, póngase de pie. Lo que sea que estaba mal con ustedes, si ustedes creen, póngase de pie. Y ustedes son sanados ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Levántense sobre sus pies. Cada hilo tienen, si ustedes no podían levantarse, levántese de todos modos. Levántese. ¿Tenían un brazo lisiado? Levántelos. Escuche su oído, sus ojos, todos han sido sanados y han sido sanados milagrosamente. Muevan sus manos a Dios, así. Oh, muy bien, ministros del Señor, les bendiga mientras permanecen de pie. Aceptaron su sanidad. Le voy a entregar el servicio al hermano Schmidt en este momento, hermano Schmidt, y que Dios sea bueno con ustedes hasta que los vea otra vez. Oh, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera, hemos concluido con este glorioso mensaje. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Servicio realizado en Concord, Hatchville, Estados Unidos, día 24 de mayo del año 1958. Es realmente un privilegio para nosotros, hermanos y hermanas, el continuar con el compañerismo. Esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes y vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Jesús a la puerta. Mensaje predicado en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, día 29 de mayo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciando con el mensaje Jesús a la puerta. Predicado el 29 de mayo del año 1958. Párrafo 1. Gracias. Permanezcamos de pie solo por un momento, por favor, para orar, mientras inclinamos nuestros rostros. Eterno y bendito Dios, venimos ante tu santa presencia a ofrecerte la adoración de nuestros corazones, dándote las gracias y la alabanza a ti por lo que has hecho por nosotros. Somos indignos de las bendiciones que tú nos has dado. Oraremos para que tú nos tengas misericordia y nos extiendas de tus bendiciones en esta noche. Señor, no mires nuestros pecados, pero mira nuestra fe que mira a Cristo, quien fue nuestra barrera del pecado, quien perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Y creemos en Él, Señor, y nosotros le amamos a Él. Y sabemos que tu amor hizo que Él nos fuera proyectado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso hacemos, Señor. Párrafo 2. Y esta, la noche del cierre de estas dos noches de reunión en esta hermosa ciudad, oramos, Dios, que de alguna manera tú nos perdones nuestras debilidades y tomes las semillas que han sido sembradas y que puedan creer en los grandes campos de nuestras almas. Concédelo, Señor. Perdón, y que puedan crecer en los grandes campos de nuestras almas. Concédelo, Señor. Ayúdanos esta noche. Estamos parados aquí sin saber exactamente qué hacer o qué decir, pero estamos dependiendo de ti, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos ha dado la promesa de que si abrimos nuestras bocas, tú la llenarás. Y nosotros creemos que tu palabra es verdad. Bendice a estas personas, bendice a los ministros y a sus iglesias y a todos los laicos y a los que nos permitieron tener el edificio, la escuela y que todos juntos podamos ser que pueda ser de gran bendición puesto que nos hemos reunido, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. El señor Sweet
Estaba diciendo que levantaron una pequeña ofrenda de amor para mí. Yo aprecio eso. Yo no vine por eso, pero lo aprecio. Mis gastos no son muy elevados. Yo trabajé por 17 años mientras pastoreaba una iglesia bautista y nunca tomé un centavo. Yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida por mí mismo. Nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Párrafo 4. Y ahora, mis gastos no son muy elevados. Ellos ascienden más o menos a unos $100 diarios en mi oficina y casa y demás. Ahora, eso le pudiera parecer mucho dinero a algunos, pero ¿a cuánto piensan ustedes que ascienden los gastos diarios de Oral Robert? Son de aproximadamente $10,000 diarios. Y los de Billy Graham algunas veces ascienden a $25,000 el minuto en su transmisión y cosas. Entonces vean, esto es muy poco, pero yo he mantenido mi obra pequeña, calmada, humilde. De ese modo puedo venir con grupos como este y ministrar. ¿Ven? Si llegase al extremo de tener mucho tiempo en la radio y televisión y grandes oficinas y cosas, lo cual puede haber sido, entonces no pudiera ser guiado como lo soy ahora de ir a 5 o a 6 o lo que pudiera ser. Y en una ocasión yo prediqué ante 500,000 personas. ¿Ven? Párrafo 5. Y si el Señor quiere que vaya al extranjero, entonces Él, de algún modo, alguien lo patrocina. Y voy al extranjero. Y miles de personas asisten a una gran reunión en toda la ciudad. Él simplemente de alguna manera los introduce. Así no tengo que continuar con eso. Por lo tanto, es una vida hermosa el vivir por fe. Y estoy muy contento que Dios me haya permitido venir y tener este tiempo de compañerismo con ustedes. Espero que un día nos volvamos a encontrar. Si no es aquí, yo los encontraré en aquel lugar, por la gracia de Dios, cuando todo termine. Y ustedes escucharán cuando los encuentre allá. Yo tendré el mismo testimonio que tengo ahorita. ¿Ven? Es Él. Él es el mismo. Ahora, yo estaré orando por ustedes. Ustedes estén orando por mí. Y quiero darles las gracias por la pequeña ofrenda de amor. Tengo una familia, 3 hijos y una esposa. Y así que tenemos la oficina. Tenemos nuestros gastos y cada semana enviamos miles de telas ungidas alrededor del mundo y cartas de muchas naciones. Tenemos párrafo 6. Pueden imaginarse, tenemos 4 teléfonos por los que puedo contestar y algunas veces el promedio es de 42 llamadas de larga distancia por hora. ¿Ven? Eso es las 24 horas del día. ¿Ven? Y pueden imaginarse lo que eso es. Es una gran tensión. Ustedes pudieran haber visto mi fotografía de hace 8 años y la de ahora, y no saber que es la misma persona por causa de la tensión constantemente, noche y día, todo el tiempo. Pero una cosa, alguien me preguntó, dijo, hermano Branja, ¿cuándo va a descansar? Le respondí, cuando cruce el Jordán. Habrá descanso para mí en aquel lugar. Ahora, las noches están llegando. Yo debo trabajar duro ahora. Y ustedes trabajen junto conmigo al estar orando por mí y pidiéndole a Dios que me ayude a hacer lo mejor que yo sé para ganar almas para Él. Y yo quiero darle las gracias a la escuela. Si de casualidad algunos de los encargados están cerca, que nos permitieron tener este lugar, yo lo aprecio. Le doy las gracias a las iglesias que han sido nuestros patrocinadores, a los pastores. En verdad que apreciamos eso, hermanos. Probablemente nunca en mi vida los he conocido. Tal vez han estado en una convención en algún sitio, pero yo lo agradezco. Yo sé que en un pueblo de una nación intelectual como en la que vivimos, el que puedan estirar la mano y decir, mire, yo creo en esto como para patrocinarlo. Es un gran paso.
Estoy seguro que Dios les recompensará ricamente por este paso que han dado al apoyarlo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Párrafo 7. Y ahora inclinemos nuestros rostros una vez más para pedirle al autor que nos interprete el libro. Señor, esta es tu palabra. Y yo estoy cansado esta noche, Señor. Con esta van 30 noches seguidas y oro que tú me ayudes de alguna manera, que yo pueda estar simplemente tan sumiso a tu espíritu, que el Espíritu Santo tome las palabras y las coloque exactamente de donde pertenece. Concédelo, Señor. Recibe la gloria de algún modo de los esfuerzos que estamos empleando. Bendice a tus hijos. Ellos están reunidos aquí en esta noche sin ningún otro propósito más, el de adorarte a ti. Y oro, Señor, que tú puedas venir y que nos permitas adorarte, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 8. He escogido para esta noche solo un pequeño texto conocido que se encuentra aquí en el libro de Apocalipsis, y el capítulo 3 y el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un texto un tanto inusual, pero ustedes saben, Dios es inusual. Él hace cosas de manera inusual y no es una escritura muy larga a leer, pero hay suficiente en ella. Si Dios nos la revela, suficiente para salvación y para la sanidad de todo el mundo. Es la palabra eterna de Dios. Párrafo 9. Y la lectura de la escritura fijada posicionalmente esta noche es a la edad de la iglesia de la Odisea, la cual yo en verdad creo que estamos viviendo en esta edad de la iglesia de la Odisea. Yo creo que cada ministro o lector bíblico en esta ciudad, si están aquí esta noche o en la nación, ellos admitirán que este mensaje fue a la edad de la Odisea, que viene siendo la última edad de la iglesia que se volvió tibia, ni caliente ni fría, y Dios los iba a vomitar de su boca de acuerdo a la lectura. Y es una, la escena de la lectura es inusual, porque alguien está tocando la puerta. No puedo acordarme en este preciso momento del artista que pintó ese cuadro famoso de Jesús cuando, de Jesús tocando la puerta, pero recuerdo haber tomado la historia del cuadro, de cómo fue pintado. Yo sé que le costó al artista griego muchos años de su vida el hacer este cuadro. Y todos los cuadros famosos antes de que puedan ser puestos en el salón o ser colgados en el Salón de la Fama, tienen que pasar primeramente por el Salón de los Críticos. Párrafo 10. ¡Qué cuadro más hermoso de la iglesia! Antes que la iglesia pueda ser sacada de entre los críticos, primeramente tiene que pasar a través de los críticos y luego llevada en el rapto a la gloria después de afrontar la prueba de la crítica. ¿Amén? Y debiera hacer feliz a cada cristiano esta noche, el saber que pueden vivir de tal manera en la tierra, no siendo de la tierra, sino solo un peregrino y extranjero, un forastero aquí, sabiendo esto, que nuestra herencia no es de este mundo, nuestro reino no es de este mundo, es en el mundo que está por venir. Amén. Sabiendo esto, que estamos viviendo en lo que ellos llaman el día del hombre, el día del Señor vendrá. Ese será el día para su gloria. Ese será el día para su iglesia. Todas estas cosas son terrenales y van a perecer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Jesús a la puerta, mensaje predicado en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, día 29 de mayo del año 1958. Continuamos la lectura, hermana Rosalía, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, a la puerta, párrafo 11. Y noten que nuestro Señor dijo,
todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Cada hijo que viene a Dios, primeramente tiene que ser probado, castigado, recibir el entrenamiento de hijo. Sin excepciones, cada hijo que viene a Dios tiene que ser probado. Y si nosotros no podemos sufrir el castigo, entonces la Escritura dice que llegamos a ser hijos ilegítimos y no los hijos de Dios. ¿Y acaso no es una gran sensación el saber que la gracia de Dios los ha traído a algunos de ustedes aquí durante 20 o 30 años de pruebas y persecuciones? Dios hizo eso por usted. Muestra que usted es un verdadero hijo de Dios y Él los ha recibido en su compañerismo. Un día, en medio de todos aquellos que lo han criticado, usted será glorificado y tendrá un cuerpo semejante a su propio glorioso cuerpo en su venida. Nosotros esperamos esa bendita esperanza. Párrafo 12. Y entonces, este gran cuadro, a medida que iba pasando por los críticos, allí estaba un crítico sobresaliente que vino y le dijo: Señor, yo creo que su retrato de Cristo es hermoso y pienso que la puerta y todo el escenario y el hecho que vino por la noche en la oscuridad y tocando la puerta, pienso que eso encaja muy bien con Apocalipsis 3:20. Pero él dijo: solamente hay una cosa que usted olvidó hacer, Señor. Y el artista dijo: ¿qué pudiera hacer eso? Él dijo: usted olvidó colocarle cerradura a la puerta. Si el hombre le dijere, entra, ¿cómo va a entrar cuando no hay una cerradura que él pueda usar? Oh, el artista dijo: yo lo pinté así. Mire usted, en este caso, la cerradura se encuentra en el interior. 3. Y de esa manera es, la cerradura está en el interior. Cristo toca la puerta, pero usted tiene que abrir la puerta. Él no hará nada en contra de la voluntad de usted. Él le da a usted la habilidad para que le deje entrar, pero él no entrará a la fuerza, porque no hay una cerradura por la que él puede entrar. Usted debe abrir la puerta. Y entonces, ¿para qué toca alguien la puerta? ¿Cuál sería el objetivo de alguien a tocar una puerta? Es para tratar de ingresar al interior con un mensaje, con un presente o con una comisión o algo que aquel que está tocando está tratando de ingresar para ver quién está en el interior. Y esto ha sido hecho por amigos y enemigos a través de la edad. 14. Por ejemplo, ¿qué si en los grandes días del gran César Augusto, que si él hubiera venido a la casa de uno de los campesinos en Roma y él hubiera tocado la puerta de este pobre en la parte más sucia de la ciudad donde los pobres viven, y el gran Augusto hubiera venido y tocado la puerta de algún campesino pobre, y el campesino hubiera ido a la puerta, la hubiera abierto y allí estuviera parado el gran César, ¿qué creen ustedes que el campesino hubiera pensado? Yo, un hombre pobre que casi ni sé cómo ir de una comida a otra, y aquí está el emperador de la nación parado a mi puerta. ¡Qué honor hubiera sido para el campesino! Ese hombre pobre, porque César era el hombre más importante en todo el mundo romano. Así que hubiera sido un gran honor para él. Ahora, él entonces hubiera dicho: gran emperador, entra a mi humilde hogar. Si hay algo que usted desee de mi casa, es suyo. Usted puede tomarlo. Si hay cualquier cosa que yo pueda hacer en ayuda de mi gran emperador, lo haré. Porque es la importancia de la persona que está a la puerta lo que lo hace tan real. Párrafo 15. ¿O qué si recientemente en Alemania, cuando el fallecido Adolfo Hitler, el gran Führer de Alemania, qué si él hubiera ido a la casa de uno de sus soldados, a un pequeño soldado raso, y le hubiera tocado la puerta, y el pequeño soldado hubiera ido y le hubiera asomado y se hubiera asomado por la ventana, y que hubiera visto que era Hitler a su puerta, el hombre más grande de Alemania, parado a la puerta de un soldado raso, pues rápidamente él hubiera ido a abrir la puerta y se hubiera puesto en posición de firmes y con el saludo alemán.
16. Y después él hubiera, tal vez, se hubiera puesto de rodillas y le hubiera dicho: gran Führer de Alemania, usted ha honrado mi pequeño lugar de adobe. Entre, por favor, mi amable señor. Y si hay alguna cosa en mi casa que usted quiera, es suya. Me siento tan honrado de tenerle el gran dictador de Alemania, el que pueda venir a mi casa, aún entrar a mi patio y tocar a mi puerta. Seguro hubiera sido un gran honor. Y él le hubiera permitido al señor Hitler entrar y cualquier cosa que él hubiese deseado la hubiera podido obtener. Y esta noche, si nuestro querido presidente Eisenhower viniera a la casa del mejor demócrata que hay en la ciudad y tocara la puerta, usted pudiera diferir con él en políticas, pero sería un honor saber que Dwight Eisenhower toca su puerta para cualquier persona que está aquí. Eso es correcto, porque él es uno de los más grandes americanos que hay. Él es el presidente de los Estados Unidos y un buen demócrata. Se sentiría honrado de tener a Dwight Eisenhower a su puerta. 17. ¿O qué si la reina de Inglaterra, quien visitó recientemente Canadá y después se dirigió a los Estados Unidos, y qué si ella hubiera venido para acá y hubiera ido a una pequeña choza donde yo probablemente hubiera vivido aquí, o digamos con la persona más pobre de la ciudad, y se hubiera humillado a sí misma y hubiera tocado la puerta, o que le hubiera tocado a usted su puerta, y que usted hubiera ido a la puerta y hubiera visto que era la reina de Inglaterra, pues usted se hubiera sentido honrado porque ella es una gran mujer. En una ocasión yo la vi a la anciana madre reina. Yo pude verlo cuando el rey Jorge, precisamente cuando él todavía tenía su esclerosis múltiple, antes que él mandara por mí para que fuera a orar por él. Y cuando pasamos por la calle en Canadá, estando parados allí estaba la reina en su hermoso vestido azul y el rey Jorge con su compostura, sufriendo grandemente con úlceras en su estómago y esclerosis múltiple, lo cual ellos dijeron que ese día estaba sufriendo tremendamente. Pero uno nunca lo hubiera notado sentado tan derecho, porque él era el rey y él se conducía a sí mismo como un rey. 18. Y yo noté al señor Baxter, quien solía ser mi administrador de campaña. Él simplemente lloró cuando los vio pasar. Y yo dije: Ernie, ¿cuál es el motivo por el que estás llorando? Él dijo: Billy, allí va el rey y la reina. Dijo: oh, ¿no son encantadores? Le respondí: sí, señor Baxter, lo son. Pero yo pensé, si los súbditos del rey Jorge pudieron sentirse de esa manera cuando él iba pasando, ¿qué será cuando Jesús venga, el rey de gloria? ¿Cómo se sentirán sus súbditos cuando él vaya pasando? Las escuelas habían permitido que los niños salieran y les dieron unas banderitas y les dijeron pequeñas banderas británicas, y ellos querían ser patrióticos, querían que él se sintiera bienvenido. Él había tocado la puerta de la nación. 19. Y la maestra había despedido a los pequeñitos y salieron a la calle, y cuando el rey iba pasando, ellos ondearon sus pequeñas banderas británicas para mostrar que eran leales a él como rey que era. Y en cierta escuela una niñita no regresó, así que la profesora corrió a las calles esperando ver dónde estaba la criatura, y ella encontró a esta niñita recargada contra el poste telegráfico, simplemente con un corazoncito en llanto. Y la maestra dijo: ¿qué pasa, cariño? Dijo: ¿no tuviste oportunidad de ondear tu bandera? Y ella respondió: sí, maestra, yo ondeé mi bandera. Ella dijo: bueno, ¿pasó el rey por este camino? Y ella dijo: sí, maestra, el rey pasó por este camino. Pero dijo: ¿tuviste oportunidad de ver al rey? Dijo: sí, maestra, yo vi al rey. Y le dijo: entonces, ¿por qué estás llorando, cariño? Ella respondió: usted sabe, yo soy tan pequeña. Yo vi al rey, pero el rey no me vio a mí. Y ella estaba afligida. Oh, qué tan diferencia es con Jesús. No importa qué tan pequeño sea, qué tan pobre sea, cualquier pequeño adorador será visto por él. Párrafo 20.
Y esta gran reina, su hija, si ella viniese a la casa de usted, una mujer de ese calibre, y que se humillara a la misma para venir a su puerta y a tocarle, y usted, a sabiendas quién es ella, usted diría: oh, gran reina, aunque usted no es de sus súbditos, pero entre, usted es bienvenida a mi casa, y cualquier cosa que hay aquí puede tomarla. No importa que tanto usted atesore, una pequeña chuchería sería de ella, porque usted se sentiría honrada al rendir esto, aunque signifique mucho para usted, lo rendiría a la gran reina de Inglaterra. Sería un honor para usted. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jesús a la puerta. Mensaje predicado el día 29 de mayo del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje. Jesús a la puerta, del año 580529, párrafo 21. Y si ella se pudiera humillar a sí misma de esa manera, cada periódico por todo el mundo lo publicaría. Que la gran reina de Inglaterra se humilló a sí misma y fue a New Haven, Connecticut, y con la persona más pobre que había allí, y entró a su casa. Pues la televisión lo anunciaría, todas las radios lo destacarían, estaría en la prensa asociada. Seguro, ella se humilló a sí misma. Y cualquier cosa que tuviera usted en su casa, ella podría tomarlo, usted no lo rechazaría. Claro que no, porque ella es tan importante, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es más importante que Jesús? ¿Quién sería más importante y quién es más rechazado que Jesús? Él es más rechazado que cualquier que haya sido rechazado de cualquier parte. Perdón. Y él no quiere quitarle nada a usted. Él quiere darle lo mejor cosa que alguna vez usted pudiera tener, vida eterna. Y sin embargo, él es rechazado. Él quiere sanarlo cuando usted está enfermo, pero él es rechazado. Oh, ¿cómo ha de sentirse él? Párrafo 22. Si yo toco la puerta y usted me deja entrar y dice: hermana Branham, entre a mi casa. Usted es bienvenido aquí. Estaré muy contento que pueda estar de visita conmigo. Oh, yo apreciaría eso y después simplemente me sentiría como en casa. Entraría inmediatamente y si quisiera quitarme mis zapatos y acostarme en la cama, yo lo haría. Si quisiera ir a la nevera y prepararme un gran emparedado y comérmelo, me sentiría bienvenido. Iría y sencillamente me pondría cómodo como en casa. Pero cuando Jesús entra, él no es bienvenido. Quiero hacerles una pregunta. Usted me dice: hermano Branham, yo ya le permití la entrada a Jesús a mi corazón hace muchos tiempos atrás. Bueno, en verdad que aprecio eso. Eso está bien. ¿Pero le dejó entrar a él como una forma de escapar del fuego? ¿Le dejó entrar a él para salvarse del infierno? ¿O le dejó entrar a él para que tenga el control completo de su corazón, para que se sienta bienvenido? Párrafo 23. Mucha gente lo deja a él entrar por la puerta, pero no dejan que él sea su señor. Señor es gobernante, dueño, poseedor. La gente deja entrar a Jesús. Yo no quiero morir sin ser salvo. Señor, yo no quiero ir al infierno del diablo, así que yo te aceptaré como mi salvador personal. Pero cuando él entra, ¿puede él ser señor sobre su casa? ¿Es él bienvenido? Ahora es sobre esto que quiero hablar por los próximos minutos en su corazón. Usted tiene muchos cuartitos secretos a los cuales no quiere que Jesús entre. Esas son las puertitas dentro de la puerta. Ahora, cuando usted dio la vuelta en la esquina a la derecha, después que usted entró en donde Jesús, cuando usted lo aceptó a él como su salvador, pero usted dijo: ahora, mira Jesús, tú quédate parado allí. No te vayas a andar entrometiendo ahora en mis negocios o en mis sociedades o diciéndome lo que yo tengo que hacer o lo que me gusta o lo que tengo que vestir o lo que tengo que hacer. Tú quédate allí, no dejes que me vaya al infierno. ¿Está bien?
Puedes quedarte allí, pero no te entrometas en mi vida privada. Párrafo 24. Cada uno de nosotros tenemos una pequeña propia vida privada para nosotros mismos. Y no queremos que nadie se meta con eso. No, yo tengo mi propia idea de las cosas, así que usted solo manténgase alejado. Ahora, ¿se sentiría usted bien si viniera a mi casa y dijera, hermana Branja, yo estuve en su reunión en Nueva Inglaterra? Yo digo, ¿cómo está? Pásele. ¿Pero qué si usted? Yo digo, pero no se vaya a mover de este lugar. Usted quédese allí. No se vaya a andar inmiscuyéndose por ningún lado. Usted no se sentiría bienvenido. Usted probablemente se saldría por la puerta. Y me pregunto si no es esa la razón por la que venimos y nos excitamos durante el tiempo del avivamiento y después nos encontramos otra vez de regreso en el mundo. Es porque no dejamos que Jesús sea Señor de nuestras vidas. No se lo permitimos, no le rendimos a nuestras propias vidas privadas y todo lo que somos a Él. Es para eso que Él quiere entrar, para tomar control de usted. Párrafo 25. Y lo primero que pasa, si nosotros decimos, no, yo no quiero que tú hagas eso. Bueno, yo juego cartas, pero no hagas eso. Yo soy una mujer, yo me corto el cabello, pero yo sé que la Biblia dice que no lo haga. No me digas eso, ¿ve? Yo uso manicure, o como sea que le llamen eso, o esa cosa que usted se pone en la cara. Yo sé que las mujeres no hacen eso, no deben de hacerlo. La Biblia dice que no deberían, pero no me vayan a decir eso. Y cuando uno menos piensa, él ya se fue otra vez por la puerta. Y usted se encuentra en la misma condición que estaba antes que él entrara por la puerta. Él no es bienvenido. Párrafo 26. Ahora, no me diga que me hace daño el ir a un pequeño baile de vez en cuando. Y los joneses y todos nosotros venimos y tenemos unas cuantas botellitas de cerveza y unos tragos sociales el día de Navidad y por el estilo. Ahora, no se vaya a meter con eso, ¿ve? Él camina hasta la puerta y se va. Esa es la razón por la que tenemos el problema que tenemos en las iglesias. Es porque nosotros estamos, Jesús, ellos lo aceptan como Salvador. Recientemente, cuando el gran y famoso predicador Billy Graham y nuestros caminos se han cruzado muchas veces en el extranjero, usando el mismo estadio, pero nunca tuve el privilegio de estrechar su mano hasta que él vino a Louisville, Kentucky. Párrafo 27. Y el doctor Mordecai F. Hahn, el cual es mi amigo de alma, un viejo amigo predicador bautista con el que nos asociamos desde que yo era un muchachito. Billy es uno de sus convertidos a Cristo. Así que yo estaba desayunando con Mordecai Hahn en Billy y vino después de predicar y de haber estado reprendiendo a los predicadores por media hora y diciéndoles lo flojos que eran y que no salían a trabajar y que subían sus pies en el escritorio y demás. Y él les dio una buena paliza del Evangelio antiguo. Y después me presentaron a Billy Graham, un hombre maravilloso, un gran siervo de Cristo. Y Billy tomó la Biblia y dijo de esta manera. Él dijo, aquí está el ejemplo del cristianismo. Pablo fue a una ciudad y convirtió a uno. Al siguiente año regresó y ese convertido había ganado 30. Dijo, yo entro a una ciudad y obtengo 30,000 convertidos. Regreso un año después y no puedo encontrar a 20. Dijo, ¿qué ha sucedido? Se lo estaba exponiendo a los predicadores. Párrafo 28. Yo pensé, señor Graham, usted tiene su propia categoría en la que trabaja, ungido como Juan el Bautista, sin hacer milagro, pero predicando el Evangelio. Después de Juan vino Cristo. No un predicador poderoso, pero con grandes señales y maravillas. Cristo nunca atrajo a las multitudes como lo hizo Juan, pero yo pensé en ese espíritu sobre él, un mover así como fue con Juan. Yo pensé, esto es lo que sucede, señor. Verá, bajo la unción de grandes multitudes, la gente entra y acepta a Cristo, pero ellos no le permiten a él tener el derecho de pasos en sus corazones. Ellos lo echan a él fuera de otra vez. Ahora no vayas a meterte con mi vida privada. Párrafo 29.
Cuando el Espíritu Santo le dijo a usted que está mal que haga esto y lo otro, usted no quiere que se meta con eso, ¿ven? No, Señor. Si va a interferir conmigo y lo conoces, bueno, entonces yo no quiero tener nada que ver con eso. Debe ser fanatismo y usted finalmente será arrastrado hacia un gran morgue frío y algo. De esa manera es como termina. Miren, ahora eso es lo que sucede. Y Jesús no es bienvenido si él no puede entrar a la vida privada de ustedes. Si Cristo no puede ser el controlador, Señor, sobre todo su ser, entonces para usted él no es nada. Luego hay otra puertita de orgullo. Esa sí que es una gran puerta en el corazón humano en este siglo XX. Las personas quieren sentirse como si fueran algo. Yo quiero que se detengan un minuto y que lo analicen. ¿Quién es usted de todas maneras? ¿Piensa que el mundo dejaría de dar vueltas si usted se muere esta noche? ¿Piensa usted que eso le preocuparía a Dios o a los ángeles y demás? Tal vez dentro de 2 días a partir de ahora, si es que usted es un hombre importante, yo nunca más será conocido, solo entre sus parientes. Párrafo 30. Aquí no hace mucho yo estaba parado en... Yo amo el arte. Me gusta ver dónde los escultores han hecho grandes obras artísticas, los pintores y así sucesivamente. Y me encontraba en un cierto museo de tenis y estaban dos jóvenes estaban parados allí viendo un papel que estaba pegado con pequeños cazos de sustancia, de material. Y uno de los muchachos lo vio y se dio la vuelta y dijo, ven aquí, Juan, y mira esto. Yo estaba viendo sobre el hombro del muchacho, leyendo y estaba dando el análisis del varón, que tiene más valor en peso y demás que la mujer. Y un hombre que pesa 150 libras, entre 468 kilogramos, ¿sabe cuál es su valor? 84 centavos. Y luego ustedes se ponen un traje de $100 y un sombrero de $50 en sus 84 centavos. Párrafo 31. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Erika. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jesús a la puerta, mensaje predicado en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, día 29 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 31 del mensaje de Jesús a la puerta, 580529. Y algunas de ustedes, mujeres, se pondrán un abrigo de visón de $500 e irán a la iglesia la mañana de Pascua con un cierto bonete, con la nariz respingada, que si lloviera las ahogaría. Y luego, ¿cuánto es que ustedes valen? 84 centavos, pero usted piensa que es bonita. Pero recuerden que se viene un día, usted podrá ser bonita, pero no será nada. Los gusanos de la piel entrarán y saldrán de esa carne, y tal vez a esta hora, dentro de una semana, estarán haciendo eso. ¿Me entienden? Usted dice, señor Brand, yo soy un oficial en esta ciudad. Alguien más tomará su lugar y usted será olvidado cuando los gusanos se lo estén comiendo. Párrafo 32. Y este cierto muchacho le dijo al otro y le dijo, Juan, no tenemos mucho valor, ¿verdad? Dijo, parece que no lo tenemos. Tendríamos que pesar 150 libras para valer 84 centavos. Así que ellos estaban parados allí y yo les toqué el hombro. Les dije, muchachos, discúlpenme en un minuto. Les dije, yo también estaba viendo eso porque estoy sorprendido. Dije, yo peso menos de 150 libras, pero yo dije, hay una cosa que quiero decirles, es esto. Quizás ustedes ni siquiera tengan el valor del 84 centavos en químicos del cuerpo o solo la suficiente cal para rociar en el nido de una gallina y un poquito de mostaza
y por el estilo. Quizás no tengan el valor de 84 centavos, pero tienen un alma en ustedes que vale más de 10 mil millones de mundos. Párrafo 33. Si usted entrara a un restaurante y pidiera un plato de sopa y si hubiera una araña, vaya, ¿qué es que usted arrojaría el plato hacia atrás y su rostro se pondría rojo? Y usted llamaría al propietario y le diría que quiere envenenarme. Hay una araña en su sopa. Nunca voy a comer aquí otra vez. Arrojaría su servilleta en la mesa y se iría todo inflado, como un sapo comiendo perdigones. Entonces usted piensa que es alguien, pero después el diablo le empuja por la garganta cualquier clase de religión muerta. Cuando esa alma vale 10 millones de dólares, usted lo recibe. ¿Qué es usted de todas maneras? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha venido? ¿Y a dónde va? Todos los poetas y todos los demás no tenemos libro que nos dé la respuesta más que la Biblia. Le dice quién es usted, de dónde viene, qué es usted y hacia dónde va. Es el espejo de Dios. Usted debería de verse allí de vez en cuando, en lugar de tantos credos y demás, si Jesús quiere entrar por esa puerta de su orgullo. Perdón. Sí, Jesús quiere entrar por esa puerta de su orgullo. Párrafo 34 ahora. Ustedes no me van a querer, ustedes mujeres, después de esto. Pero esta quizás sea nuestra última reunión. Yo solía estar en la iglesia bautista, la vieja bautista sureña de la cual salí. Ahora ustedes bautistas del norte, yo no sé nada respecto a ustedes. Pero déjenme decirle, la vieja bautista sureña, nosotros no veníamos al frente con confesiones de ojos secos o con eso de ir al cuarto y de escribir nuestro nombre en el libro. Nosotros nos arrodillábamos en el altar y orábamos y nos golpeábamos uno al otro en la espalda hasta que salíamos al otro lado. Eso es lo que usted necesita otra vez. Nosotros tuvimos algo, encontramos a Cristo. Han pasado 29 años para mí y yo he estado predicando por 28 años. Él se torna más dulce cada día. Es algo que acontece y cuando Cristo entra en la vida privada de usted, Él la cambia toda su vida, aleluya. Y solía estar mal para nuestras mujeres bautistas de cortarse el cabello y usar manicura o la cosa que ustedes se ponen en su rostro. Yo sé que dije eso mal, pero lo que sea, pintura, eso, está mal. Y hoy en día, párrafo 35, un viejo predicador metodista solía cantar una canción. El hermano Kelly, él y la hermana Kelly decían, bajamos la guardia, cedimos ante el pecado, bajamos la guardia, las ovejas se salieron. Pero ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia. Eso es fácil. Es porque el púlpito se debilitó y su parroquia fue un boleto de comida en lugar de una comisión enviada de Dios. Aleluya. Es verdad. Escuchen, damas. Esto no es chiste y esto no es un lugar de para bromear. Pero quiero decirles algo. Solamente hubo una mujer en la Biblia que alguna vez se pintó su cara, y esa fue Jezabel. Dios se la dio de comer a los perros. ¿Pueden ver lo que Dios piensa sobre las mujeres que hacen eso? Ahora, ustedes dicen, espere un minuto, predicador. Allí lo tiene. Ustedes no quieren abrir esa puerta, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con ello. La Biblia dice que sí, pero ustedes no quieren abrir esa puerta. Ustedes no quieren que Cristo entre. Párrafo 36. La Biblia reclama que si una mujer se corta su cabello o sus mechones, su esposo tiene derecho de divorciarla y de despedirla. La Biblia sí lo dice.
ella deshonra a su esposo y con una mujer deshonrada no se debe de vivir. O usted dice, yo soy tan pura como un lirio. Eso pudiera ser cierto, hermana. Es por causa del predicador. Nunca lo ha dicho al respecto. O puede ser que su voluntad tan terca no le permita a Dios entrar. Tal vez nunca entró en el corazón del predicador. Yo sé que eso es rudo. No es mi intención herirles. Pero eso no podemos seguir manejando el evangelio con guantes blancos. Usted tiene que quitarse los guantes y decir la verdad. Eso es lo que la gente le gusta. En estos días modernos, cuando ustedes mujeres le permiten a esas muchachitas y aún a ustedes abuelas, salen a la calle con esa ropa indecente y luego se hacen llamar cristianas. O usted dice, yo no uso shorts o uso pantalones. Eso es peor. Párrafo 37. La Biblia dice que una mujer que usa cualquier ropa que le pertenece al hombre es una abominación a los ojos de Dios. Esa vieja ropita, la señora Bailey, el señor Bailey, y yo íbamos por la calle y tenía un maniquí en la ventana. Se miraba tan ajustada como una mujer vacía en un costal de harina. Y era tan... Permítame hacerles una pregunta. ¿Se da cuenta de esto, mi hermana? Que si usted se viste de esa manera, usted pudiera ser tan pura a su esposo y usted, jovencita, pudiera ser tan pura para su novio. Ustedes van a tener que responder en el día del juicio por haber cometido adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No importa qué tan pura y limpia viva usted. Si se presenta ante un hombre de esa manera en la calle, Dios la va a hacer que responda por cometer adulterio. Usted se coloca allá afuera para que ese pecador la vea. Usted es culpable de adulterio. O usted dice, hermano Abraham, esa es la única clase de ropa que venden. Bueno, todavía venden máquinas de coser y tienen telas. Párrafo 38. Ahora usted dice, hermano Abraham, usted en verdad que está azotándonos a nosotros las mujeres. Muy bien, esto es lo que ustedes hombres son. Eso son lo que ustedes hombres son. Cualquier hombre que le permita a su esposa fumar cigarrillos y usar ropa como esa, eso muestra de que está hecho. Él no tiene mucho de hombre. Un hombre que hace eso, Dios nos dé lo chapado a la antigua, nacidos de nuevo, santificados, hogares piadosos. La delincuencia juvenil dejaría de existir y no es delincuencia juvenil, es delincuencia de los padres. Ellos tenían la vieja cabaña de madera, la vieja cabaña de madera y una rama grande de nogal colgada en un lado de la puerta. Esa es la disciplina en nuestro hogar. Muy bien. Usted dice, ahora, hermano Abraham, nosotros no deberíamos de escuchar ese tipo de cosas. Ustedes deberían de escucharlas. Eso es correcto. Ustedes no le permiten a Dios entrar en esa vida privada. Ustedes no le permiten a Él entrar en esa pequeña celda de ustedes en el interior. Ahora, no me vaya a decir lo que tengo que usar, cómo debo de vestir. No me diga cómo tengo que actuar. Y si yo me quiero fumar un cigarrillo, eso depende de mí. Siga adelante. Si amas al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros, dice la Escritura. Ahora, esa es la pequeña puerta privada. Párrafo 39. Apurémonos para ir otra puerta rápidamente, de la que yo quiero hablar al respecto. Y esa es la puerta de la fe. La razón por la que ya no podemos tener más milagros como debería de haber entre la gente. ¿Por qué? Es porque la puerta de la fe ha sido cerrada. Ahora, si usted dice, yo voy a la iglesia, Señor, yo te he aceptado como mi salvador, pero creo que los días de los milagros ya pasaron.
¿cómo puede Dios obrar en un corazón como ese? Usted ya tiene su mente resuelta. Usted va a hacer aquello que quiere hacer. Dios no le puede decir nada a usted. Entonces, si él no puede hacer eso, ¿cómo puede él darles fe? Porque no simplemente le permiten a él pararse en la puerta. Y cada palabra que él dice en la escritura, usted le dice amén a ella y la acepta. Eso es lo que sucede cuando Jesús se para en la puerta de la fe. Párrafo 40. Luego dice otra cosa aquí adentro. Usted tiene una puerta a sus ojos. Dios, esa es una gran puerta, una puerta a sus ojos. Ustedes saben, nosotros vemos cosas. La gente de los Estados Unidos ha estado muy mimada. Dios nos ha enviado grandes avivamientos y grandes cosas y grandes dones. Y eso nos ha vuelto tan común. Hace un tiempo un hombre iba al mar a tomar un descanso. Él quería oler la sal del agua y escuchar el graznido de las gaviotas, ver las grandes y hermosas olas saltando y las olas espumosas en el mar azul. Y a medida que hacía bajar el cielo sobre ella, y él pensó que sería tan emocionante, él nunca antes lo había visto. Y mientras iba de camino, se encontró con un cierto marinero que se acercaba. Él le preguntó, ¿a dónde va, mi buen hombre? Él le respondió, voy a la orilla del mar a descansar para que mi alma se emocione. Cuando yo pueda ver las grandes aguas saladas y el rugir de las olas y las gaviotas y esas sucesivamente, pues dijo él, yo nací en el mar, no tiene nada de emocionante. Él simplemente lo había visto tanto al punto que no le era emocionante. Oh Dios. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jesús a la puerta. Un mensaje predicado el día 29 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 41 al 47. De esa manera es con muchas cosas, con ustedes, personas del Evangelio completo. Ustedes han visto a Dios hacer cosas y milagros y obrar entre ustedes, al punto que se les ha vuelto común. Ya no les emociona. La presencia del Espíritu Santo no les da un gozo y un gran fervor para seguir. ¿Por qué? Está en la edad de la Odisea, tibia. Ese es el día en el cual estamos viviendo. Ese es el día que Cristo dijo, he aquí soy, yo estoy a la puerta y llamo. Entre corchetes del hermano Branham toca. Ahora, noten mientras terminamos y vamos a empezar la línea de oración. Solo esto mientras terminamos. Él está parado a la puerta. Él quiere entrar por la puerta de su orgullo, la puerta de su vida privada. Él quiere entrar por la puerta de su fe para lograr que usted crea en él. Él quiere entrar allí y quitar al predicador de su puerta. Si el predicador está parado en la puerta, entonces Cristo no puede pararse allí. Usted escucha lo que el predicador dice. Escuche lo que Dios dice. Párrafo 42. Oh, si la denominación se interpone en su camino, cualquier cosa que esté en su camino, échela a un lado y diga, entra, Señor Jesús. Te doy la bienvenida. Tú estás tocando a mi puerta. Entra. Yo quiero que tú me hables mientras leo tu palabra. Dame la fe para creerla, Señor, no lo que alguien más diga. Si ellos dicen que los días de los milagros han pasado, si tú dices que son igual ayer, hoy y por los siglos, yo te creo a ti. Así lo tienen entonces sus ojos. Ustedes saben que la Biblia dice aquí que ustedes están... Es un cuadro hermoso el día de hoy de la iglesia porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. Las iglesias más grandes que hayamos tenido, los predicadores mejor entrenados que hayamos tenido. Enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces, ustedes no lo saben, que tú eres ni un desnudo y miserable y pobre y ciego y no lo sabes. Párrafo 43. Si un hombre en la calle
¿Pueden ustedes imaginarse viendo a alguien en la calle que estuviera caminando por la calle tan despreocupado como pudiera estarlo y que estuviera desnudo y pobre y ciego y cuitado en desgracia? Luego usted se acerca a él y le dice, Señor, espere un minuto. Mire, ¿no se da cuenta que usted está ciego y no? Quítese de mi camino. Yo sé exactamente en dónde estoy y mantenga su boca cerrada. Hay algo mal con esa persona. Está mentalmente mal. El otro día una mujer en Louisville estaba llevando a un niño pequeño por todos lados y por los estantes de las tiendas de 10 centavos y estaba diciendo, mira, cariño, y el pequeñito se le quedaba mirando. Y ella lo llevaba a otro estante, le decía, mira, cariño. Y él simplemente miraba fijamente y las personas comenzaron a observarla. Párrafo 44. Y finalmente ella tomó una pequeña baratija que hacía ruido. Ella le dijo, mira, cariño. Y el pequeñito solo la miraba fijamente y ella cayó sobre el mostrador gritando. Y las personas vinieron a ver si podían consolarlo. Le preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Respondió, él es un ser humano pequeño. Dijo, él es el retoño de nuestra unión, de mi esposo y mío. Y dijo, él ha llegado al grado que no nota las cosas que le pertenecen a los seres humanos. Su mente se ha vuelto aturdida y solo se queda con la mirada fija. Párrafo 45. Si acaso no es esa la condición de la iglesia hoy en día. Dios está mostrando unos Billy Graham, Oral Roberts, grandes señales y maravillas y la iglesia dice, eso no es mi denominación. Solo se queda mirando, se ha vuelto espiritualmente demente, solo mira fijamente, esta es mi iglesia, esas no son las señales que siguen al creyente. Ellos le prestan atención a su iglesia y se olvidan del Espíritu de Dios que lo hace a usted a actuar igual que Cristo, que lo hace a usted amarle y creerle a Él. ¿Qué es lo que pasa? Sus ojos están cegados. Ellos no pueden. Usted dice, yo tengo una visión 20-20, pero fíjense, la ceguera de la cual él está hablando es ceguera espiritual. En una ocasión, un tipo de cierta iglesia me dijo que no cree que... Ellos dicen que hablan donde la Biblia habla y que guardan silencio donde está en silencio. Y yo dije, bueno, señor, ¿qué de cierta...? Él dijo, a mí no me importa lo que usted diga, señor Branham. Yo no lo creo. Yo dije... No fue hecha para los incrédulos, no fue enviada a los incrédulos, fue enviada a aquellos que creen. Usted es un incrédulo. ¿Y en qué condición tan más lastimosa se encuentra en la que el diablo lo ha cegado? Él me dijo, entonces hiérame con ceguera. Él dijo, usted ya está ciego, señor. Él dijo, mi vista es perfecta. Yo dije, pero su vista espiritual. Él dijo, ceguera significa en sus ojos regulares. Párrafo 46. Yo dije, ¿qué de Elías allá en Dotán ese día cuando ellos se levantaron por la mañana y los sirios lo habían cercado? El ejército había cercado a la ciudad para entrar y tomar a Elías, porque él estaba declarando sus secretos y por el estilo, y ellos lo odiaban. Y así se despertó y dijo, padre mío. Él dijo, mira, los sirios tienen cercada toda la ciudad y nosotros estamos en medio de ellos. Y Eliseo, ese viejo profeta, se levantó y se restregó los ojos. Él dijo, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jesse miró alrededor, dijo, yo no veo nada, nadie más está sino solo usted y yo. Él dijo, Dios, abre los ojos del mozo. Y cuando sus ojos fueron abiertos alrededor de ese viejo profeta, estaban ángeles de fuego y carros de fuego por millones. Vean, Jesse estaba cegado. Párrafo 47 por último. Y luego él dijo, venid, seguidme. Él fue hasta el capitán principal y él dijo, levantó su mano cuando llegó a la puerta y dijo, Señor, hiéralos con ceguedad. Y fue con el capitán principal y le preguntó, ¿estás buscando a Eliseo? Él dijo, sí, señor, así es. Dijo, venid, seguidme, yo les guiaré a él. Ciegos y mirándolo directamente, ciegos viendo a Eliseo. Es así como está la iglesia esta noche. Dios, ten misericordia. ¿Están ciegos? A ver que Jesucristo está aquí en la tierra hoy, el mismo que era ayer y será por siempre. Están espiritualmente ciegos. Ellos no conocen que el diablo los ha cegado.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesús a la puerta, mensaje predicado en el día 29 de mayo del año 1958. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 48 al 54. Amén. Mensaje Jesús a la puerta, predicado el 29 de mayo del año 1958. Párrafo 48. La Biblia dice que Jesús había hecho muchas cosas. Ellos le llamaron Belcebú y por el estilo, porque ellos, el profeta dijo, tienen ojos y no pueden ver. Y en esta escritura Jesús estaba hablando, dijo que la iglesia llegaría a esa condición en los últimos días. La gente que se sienta aquí tienen buenas iglesias. Ustedes tienen hombres inteligentes. Ustedes tienen suficiente dinero y están bien vestidos, pero están ciegos, desnudos. Casi no hay sangre, no hay sobre ustedes gracia santificadora. Viviendo en el mundo, si ustedes estuvieran santificados por el Espíritu de Dios, yo creo en santidad, su santidad, ustedes actuarían diferente, vivirían diferente a como la gente vive hoy. Yo no les estoy hablando quizá a los individuos que están sentados aquí. Ustedes saben a quién, en dónde está pegando y en dónde no. Solo soy responsable de decirlo. Ciegos. Párrafo 49. Cuando yo era un muchachito allá en Kentucky, donde nací, teníamos una pequeña vieja cabaña allí y un tocón como mesa. Y un pequeño riel puesto por los lados y un montón de cáscaras puestas allá donde papá y mamá dormían. Un viejo colchón de cáscaras y una almohada de hojas de maíz. En el verano juntaban paja cuando podías obtenerla. Hacíamos las camas de paja. Y todos de niños dormíamos arriba en dos pequeñas ramas, arbolitos con pequeñas ramas atravesadas, subíamos y nos acostábamos. Teníamos solamente un colchón de hojas de maíz colocadas ahí y nos subíamos sobre eso. Y un viejo techo de tablas con rendijas y con grandes agujeros. Mamá solía colocar una lona sobre nosotros para evitar que nos mojáramos cuando llovía. Párrafo 50. Y recuerdo también que la corriente de aire que atravesaba eso durante la noche hacía que nos contagiara un resfrío en nuestros ojos. Y nosotros, mamá lo llamaba materia, sus pequeños, nuestros ojitos se pegaban. Y ella decía, el viento helado lo causó calándose por el edificio. Y en la noche cuando ella... Por la mañana, cuando nos llamaba, ella decía, Billy, ven para acá, trae a Edgar contigo para que no se vaya a caer bajando los escalones. Y yo trataba de abrir mis ojos y le decía, mamá, no puedo ver. Ahora, el abuelo era un trampero, un cazador, y él decía, él atrapaba mapaches, y les quitaba la grasa, hacía grasa de mapache. Y mamá la colocaba en la pequeña estufa y la calentaba. Y ella la frotaba en nuestros ojos y masajeaba con esta grasa de mapache para que el resfrío se fuera de nuestros ojos y pudiéramos ver. Y después que la grasa de mapache era aplicada, grasa tibia de mapache, hasta que se nos quitaba toda esa materia de nuestros ojos. Ella los limpiaba y después podíamos ver por dónde íbamos caminando. Párrafo 51. Y ha habido una corriente de aire espiritual que ha recorrido la iglesia en América y se han contagiado de una frialdad espiritual. Y sus ojos están pegados. Jesús dijo, yo te amonesto que de mí compres colirio para que puedas ungir tus ojos. Hermano, la grasa de mapache pudiera funcionar para el cuerpo literal,
pero se va a necesitar más que grasa de mapache para que funcionen sus ojos espirituales. Va a necesitarse un bautismo chapado a la antigua del Espíritu Santo enviado por Dios, el aceite del Espíritu de Dios, para abrir los ojos que han sido atrapados en esta corriente de sociología o de toda clase de teologías y demás, de tanto enredo y de todo este conglomerado de toda clase de chistes y comportamientos y tonterías y la enferma manera de vivir y simplemente vadeando en pecado. Párrafo 52. La nación está tan poblada y el pecado ha entrado y ha atrapado a nuestra gente. Solía ser que lo vulgar estaba en París. Teníamos que ir a París a obtener nuestros vestidos modernos para las mujeres. Hemos llegado a ser tan sucios y tan bajos al punto que París tiene que venir para acá y obtener sus modelos de nosotros. ¡Qué desgracia! Y cuando se corta la maternidad, se corta la columna vertebral de la cualquier nación. Allí tienen el rock and roll y aún los policías no pueden estar en paz en la calle con disturbios de adolescentes apuñalándolos y todo lo demás, por causa que una corriente de aire espiritual la ha recorrido. La vida del hogar se destruyó. ¿Qué es hoy en día? Es un miembro moderno de iglesia. Papá se encuentra allá, en algún lugar, jugando a la baraja, algún juego de póker. Mamá anda allá afuera, en alguna de sus sociedades. Y la hermana está allá en la cantina y en una fiesta de rock and roll. Y Junior en alguna parte en su carro de carreras. La iglesia se encuentra vacía. De esa manera es nuestra iglesia moderna de hoy. Con razón Jesús dijo, yo los vomitaré de mi boca. Párrafo 53. Si ellos abren esas puertas del orgullo y el egoísmo, de la indiferencia y la puerta de la fe y de su... Y si dejan que Dios les ponga colirio en sus ojos y que les abra los ojos, ellos verían que Él permanece siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Ellos verían su bondad, pero es una lástima. Esa es la razón. Gente, que es tan difícil que ellos se puedan quedar en la iglesia. Aquí arriba, en su propio estado, un poquito arriba de este lugar, yo solía cazar con un amigo mío. Él era un buen hombre, pero la iglesia, la gente en la calle está esperando ver algo que sea genuino. Y este amigo, él era un buen cazador. Yo solía subir allá y cazaba con él, pero él era el hombre más malo que jamás haya conocido. Y él me solía decir, él le disparaba a los cervatos cuando íbamos de cacería, simplemente por ser malo. Párrafo 54. Ahora, está bien dispararle al cervato si la ley lo dice, pero no matarlo solo para ser malos. Yo soy un conservacionista. Yo fui guardabosques por años y yo no creo en destruir las cosas de esa manera. El dispararle a los pajaritos solo como blancos, eso está mal, es pecado hacerlo. Y si usted quiere darle al blanco, vaya a un campo de tiro. No lo mate al menos que se lo vaya a comer, pero solo para ser malo. Y un año subí a cazar con él y él se había hecho un pequeño silbato. Y él podía soplarle a ese pequeño silbato y sonaba igual como un pequeño silbato, un bebé venado, cachorrito llorando. Y le dije, Pur, de seguro tú no vas a usar eso. Él dijo, Billy, compórtate. Tú no eres más que un predicador con corazón de gallina. Y yo dije, no hagas eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Jesús a la puerta, servicio realizado en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, día 29 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 55 al 61. Bien, hermanos.
párrafo 55. Bueno, salimos a cazar aquel día y empezó a nevar un poco y nosotros estábamos rastreando. Nosotros no habíamos visto ni una huella de venado. Era alrededor de mediodía. Así que él se sentó y empezó a alcanzar su bolsillo, justo en un lugar pequeño que estaba al descubierto. Y yo pensé que él iba a tomar su emparedado para comérselo. Y él sacó este pequeño silbato. Yo pensé, oh, tú no harás eso, Bull. Y él tomó este pequeño silbato y al soplar lloró como un pequeño cachorrito de venado. Y cuando lo hizo, noté que al atravesar el lugar, una madre gama grande se levantó y ella estaba viendo por todas partes. Yo podía ver sus grandes ojos café y esas grandes venas. Y ella era una madre. Ahora, es inusual en la temporada de cacería que un venado se levante así de entre esa maleza. Ella se mantiene acostada, especialmente como a las 11 del día. Ella está descansando. Pero un bebé lloraba. Había algo en ella. Ella era una madre. El bebé estaba en problemas. Ella comenzó a buscar y yo vi a Bor con esos ojos que parecían de lagartija. Volteó a verme con esa clase de sonrisa de Satanás. Él jaló el perno hacia atrás y metió una bala en ese rifle calibre 36. Y él era de puntería mortal. Yo volteé mi cabeza y pensé, oh no, 56. Y él sopló el pequeño silbato otra vez y la madre venado salió directamente al descubierto. Todo en sí era inusual. Y ella miró al cazador. Ella se asustó, o así lo llamamos. Solo se estremeció por un minuto, pero no corrió. ¿Qué sucedía? Ella era una madre. Ella no estaba nomás jugando a la iglesia. Ella no estaba jugando a tener lealtad. Ella tenía algo por dentro. Ella había nacido siendo madre, algo real. Y el cazador bajó el rifle. La mira de cruz le apuntó directamente a ese corazón leal de madre que ella tenía. Yo pensé, oh Dios, en un minuto él estallará su precioso corazón leal en pedazos, atravesándolo por los dos lados de ella, con esa bala de 180 grados, expandiéndose. Le sacará completamente su corazón. ¿Cómo puede ser tan cruel como para matar a esa preciosa madre que está parada ya desplegando algo que es real, ese amor de madre? Yo me di la vuelta, no podía mirarlo y pensé, oh Dios, no dejes que lo haga. Y yo estaba esperando escuchar en cualquier momento el rugido del rifle. Y así de cerca, la volaría a 15 pies. Yo pensé, su pobre corazón se le estallará, pero ella es tan leal. Y noté que el rifle no disparó y me di la vuelta para mirar y el cañón del rifle estaba temblando de esta manera. Él miró alrededor y lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Él aventó el rifle al suelo y me agarró de la pierna y dijo, Billy, ya tuve suficiente de eso. Él dijo, guíame a ese Jesús del cual tú hablas. En ese banco de nieve, yo guié a Cristo a ese hombre de corazón cruel. ¿Por qué? Porque algo tenía, algo de real para poderlo desplegar. 58. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ustedes son solamente miembros de la iglesia. Ella tenía algo real y el cazador estaba buscando algo real. Y él vio la lealtad de una madre desplegándose, no de manera hipócrita ni con fingimiento, pero algo que era real. Oh, ¿no quieren ser reales para Cristo en esta manera? Amén. Él toca a su corazón. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Antes que oremos, me gustaría hacerles esta pregunta, con sus rostros inclinados, por favor. ¿A cuántos de los que están aquí simplemente les gustaría decir, Dios, aunque pudiera pertenecer a la iglesia, y tal vez usted no pertenece, pero usted en verdad quiere ser real, y usted diga, oh, yo quiero ser un cristiano verdadero, y usted diga, Dios,
dame lo que es real para desplegar a Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Dame una verdadera experiencia y pon algo en mí tan real como el amor que esa madre venado tuvo por su cachorrito venado. Levanten sus manos y digan, acuérdate de mí, Dios. Párrafo 59. Dios les bendiga por todo alrededor, Dios les bendiga. Aún hay 20 o 30 manos levantadas. En el balcón levanten su mano, Dios les bendiga, dama. Alguien más que no haya, Dios les bendiga, Señor. Dios le bendiga aquí, Señor, a usted en la parte de atrás, por todo el pasillo de medio, a mi izquierda. Dios le bendiga al joven sentado allí. Dios le bendiga, joven. Eso está muy bien. ¿Qué es lo que hace cuando levantan su mano? Vean, ustedes desafían las leyes de la gravedad. La ciencia dice que normalmente las manos tienen que colgar. La gravedad las mantendrá abajo. Pero, ¿qué sucede? El espíritu dentro de ustedes y un espíritu está a su puerta ahora mismo. Párrafo 60. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Y cuando Dios está parado allí, vida eterna, está diciendo, hijo, eres culpable. Decídete esta noche y sírveme a mí. Entonces usted desafía las leyes de la naturaleza. Usted desafía las leyes de la gravedad. Ustedes levantan sus manos hacia su creador. Ustedes han hecho una decisión. Y muestra que hay un espíritu de vida en ustedes que puede hacer eso. Eso es lo que lo logra. Si en verdad lo dicen con sinceridad de corazón, Dios les dará su deseo. ¿Pudieran haber uno más o dos mientras esperamos? Acuérdate de mí, oh Dios. Muy bien, eso es bueno. Dios le bendiga, jovencito. Eso está bien, adolescente. Que está, usted ha hecho las cosas más grandes que pudiera hacer, hermana. Justo en el entronque de la vida. Usted ha hecho algo real. Quizá usted ha hecho muchas cosas grandes, pero esa es la cosa más grande que ha hecho cuando usted levantó la mano. Párrafo 61 por último. ¿Pudiera haber alguien más antes que oremos por ustedes? Dios le bendiga, dama. Eso es bueno, querida hermana. Usted estaba avanzada en edad, pero quizás usted ha hecho cosas grandes. Quizás esa mano ha mecido una cuna. Quizás ha limpiado las lágrimas de los ojos de un pequeño bebé que lloraba. Pero la cosa más grande que usted ha hecho fue cuando Dios tocó a su corazón y usted levantó su mano. Usted también, jovencita, que está justo detrás de ella. Esa es la cosa más grande que pudo haber hecho cuando usted levantó su mano a Cristo. Oh, Dios, ten misericordia. Dios le bendiga hoy que está aquí arriba en el balcón. Oremos. Señor Dios, gran Jehová Creador, ten misericordia, Señor. Este pequeño mensaje a pedazos de esta noche, muchos te han recibido como su Salvador personal y ellos quieren una experiencia verdadera, Señor. Ellos quieren ser como Jesús, quieren tener un amor real en su corazón, que despliegue el amor de Dios en las personas con las que trabajan y con las que se asocian y con las que van a la iglesia. Ellos quieren algo que es real, que sea. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. La lectura continúa, hermana Erika, con la oración de este glorioso mensaje. Jesús a la puerta, en los párrafos 62 al 68. Dios le bendiga, hermanos. Continuemos con el mensaje. Jesús a la puerta, párrafo 62. Tú dijiste, vosotros la sal de la tierra. Esa sal, si entra en contacto, produce una sed. Dios que puede tener contacto contigo y tan salados que lo puedan decir, hasta que sus vecinos y quien sea que ellos contacten pueden tenerse como ellos. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos, son los trofeos del mensaje, y tú dáselos a tu hijo como regalos de amor, y nadie puede arrebatarlos de tu mano. Tú dijiste, perdón, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Concédelo, Señor, ellos son tuyos. Tal vez yo nunca tenga oportunidad de estrechar esas preciosas manos que fueron levantadas en el aire, pero en aquel día, cuando estemos parados en el más allá, quizás antes de la mañana, cuando Jesús venga y estemos parados ante su silla de juicio, oh Dios, tú dijiste, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Esa es la única cosa que será reconocida en aquel día. Por lo tanto, Dios, quizás yo pueda saludarlos entonces.
y ellos me puedan decir que te recibieron como su Salvador justo aquí en esta gran reunión, en esta gran ciudad. Concédelo, Padre, te los presento ahora a ti. Que tú los guardes en perfecta paz, cuyos corazones permanecen en ti, porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 63. Me gustaría que el pianista, por favor, o el organista, quien sea que, si puede ir al piano después que el mensaje termine, no aman simplemente tanto la palabra de Dios, no solo adorémosles ahora por un momento. ¿Acaso no les gusta adorar a Dios? Ahora vamos a... ¿Cuántos se saben ese viejo himno? Yo le amo, porque él me amó primero. Eso es bueno. Den un acorde. ¿Lo hará, hermana, por favor? Y vamos solamente a adorar a Dios. No se fijen quién está sentado cerca de usted. Ahora solo miren hacia arriba y alábenle a él. Ahora todos juntos. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación. Allá en la cruz. Párrafo 64. Ahora, mi fe espera en ti. Por favor. Oh, ¿cómo esto? Oh, amo esto. ¿No sienten simplemente la presencia del Espíritu Santo? Pues almas han vuelto al hogar. Ovejas errantes entrando al redil. Eso fue lo que logró. ¿Ve? Ahora, cada uno de los que levantaron la mano... Averigüen con algo de los pastores, busquen una buena iglesia en casa, vayan a la iglesia. Si no han sido bautizados, lleven a cabo un bautismo cristiano. Si no han recibido el Espíritu Santo, recíbanlo ahora. Todos juntos ahora, empecemos ahora, muy dulcemente para el Señor. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. ¿Cuántos de ustedes le aman a él? Levanten sus manos de esta manera. Muy bien, mantengamos esas manos arriba por un minuto. Arruda iré, pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad tuyo seré. Ahora, con nuestros rostros inclinados, oremos esta oración juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Párrafo 65. Oh, me siento realmente religioso. ¿Ustedes no creen que los bautistas gritan? Bueno, yo sí, yo simplemente le amo a él. Veamos. Tarjeta de oración por los cientos. Aquí casi no tenemos ni 100. Ahora vamos. No voy a usar las tarjetas de oración. Usted no tiene que tener una tarjeta de oración. ¿Cuántos saben que Él está presente? ¿Creen que Él está presente? ¿Cuántos creen que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos? Hagan de esta manera. Bueno, si Él lo es, ¿acaso no podría Él venir ahora, aquí ahora mismo y ungirme y ungirlos a ustedes para que la misma cosa que Él hizo en el día de su carne aquí en la tierra? Él lo prometió, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó su vestidura? Y él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Bueno, no es el mismo de Dios, no es el mismo Dios hoy. Si Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿acaso Dios no actuará de la misma manera como lo hizo ayer, hoy, por los siglos? Inclinemos nuestro rostro solo. Crea en él ahora. Y cada uno ore lo que sea que esté en su corazón. Solamente pídele a Dios que tenga misericordia de usted. Párrafo 66. Ahora, Señor, este servicio es tuyo. Yo oro que tú seas misericordioso ahora y permitas que tu espíritu se mueva en este edificio. Y concédelo, Dios eterno, que todos los que están enfermos ahora y que todas las aflicciones y todas las enfermedades puedan dejar a esta querida gente, que no quede ni uno solo que no reciba su sanidad. Tu gran presencia y tu gran espíritu nos pueda
conceder esto esta noche, Señor. Y ahora la gente se está sometiendo a sí mismo a ti. Yo me estoy sometiendo a ti y permite que tu Espíritu Santo nos mueva a honrarte y glorificarte a ti. Y que la gente pueda saber que tú eres el mismo de ayer, hoy por los siglos. Que tú pusiste a unos en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para perfeccionarlas. Concede, Señor, que la gente pueda escuchar los que acaban de recibir como su salvador personal. Que ellos puedan ver y entender y que puedan darse cuenta que tú todavía vives esta noche. Concédelo, su Padre. Esto pudiera ser extraño, pero yo creo que tú lo harás. Permite que esto pueda actuar como lo tuvimos anoche, a la mujer junto al pozo. Se lo dijo los secretos de su corazón, que pueda suceder esta noche, que los hombres, o como Pedro que vino y tú supiste quién era él, y como Felipe, tú supiste en dónde había estado. Párrafo 67. Y como la mujer que tocó tu vestidura y tú diste la vuelta y dijiste, ¿quién me ha tocado? Y todos ellos te lo negaron y tú dijiste, yo me he debilitado. Tú buscaste alrededor hasta que encontraste a la mujer y supiste cuál había sido su problema y se lo dijiste. Su fe la salvó a ella. Concédelo, Señor. Si tú haces eso, nosotros estaremos felices y formará un gran clímax para la reunión de esta noche. Tú has sido tan bueno al bendecirnos. Nos sentimos tan refrescados con tu presencia. Gran Dios del cielo, concede esto por medio del nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 68. Ahora, yo no estoy diciendo que Él lo hará, pero si Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, entonces Él actuará de la misma manera. Ahora, la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Eso es lo que dice la Escritura? Ahora, si Él puede ser tocado por medio de nuestras enfermedades y Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿no tendría Él que actuar de la misma manera como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jesús a la puerta, mensaje predicado el día 29 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 69 al 75. Dice, ahora, ustedes solamente crean de todo corazón y Dios lo concederá. Ahora, solamente observen, cada uno de ustedes me es desconocido. Yo no conozco a nadie en el edificio excepto al capitán Stanley, que está aquí. Chaplin, los que están ante mí me son desconocidos. Este muchacho que está aquí, yo son los muchachos de las grabaciones, los conozco a ellos. Atrás de mí está el grupo. ¿Cuántos de los que están allá, que están muy enfermos y que quieren que Cristo los sane, podrían decir? A mí no me interesa quién sea, usted solamente levante su mano, diga, Dios, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me sanes, solo sean reverentes, arriba en el balcón, donde quiera que se encuentren. Y si él actúa de la misma manera, ahora su espíritu no le pueden ver, ustedes pueden ver sus obras. Si él actúa de la misma manera como los hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿todos ustedes creerán en él? La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora solo estén orando. Párrafo 70. Que Dios permita que Él pueda venir de un lado a otro. Empecemos por este lado para obtener algo de todas partes, si Dios lo hace. Voy a observar este lado. Y ustedes, personas en las hileras, oren y crean en Dios. Solo recuerden, Él está presente. Ahora, aquí está, enfrente de mí aparece un hombre. Él está sufriendo de una ruptura, sentado aquí mismo. Señor Shock, yo no la conozco. ¿No es así? Señor, nunca lo he visto en mi vida. Eso es correcto. Tenga fe, usted estaba orando. Dios permite que me hable a mí. Si eso es correcto, levante la mano. ¿Qué tocó usted? Usted nunca me tocó a mí. ¿No es así, señor? Pero usted tocó al sumo sacerdote. Él le respondió. Párrafo 71. ¿Alguien más oró? Aquí está un hombre, otro que está sentado aquí al final sufriendo de la misma cosa, una ruptura, una hernia, seguro.
Yo no lo conozco, ¿no es así, señor? Nunca lo he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Sin embargo, su nombre es el señor Spencer. Eso es correcto, ¿no es así? ¿Lo cree el mismo Cristo? La dama que está detrás de él con asma, si usted lo cree y rinde su vida a Cristo, él la sanará. ¿Cree usted que él lo hará? ¿Rendirá su vida a él? La dama con la cosita blanca, a la pequeña rosa roja en su sombrero, ¿cree en Cristo con todo su corazón? ¿Lo hará? Rinda su vida a él y la condición asmática lo dejará. Usted sanará si usted lo acepta a él como su Salvador y su Dios, que él lo concederá. Párrafo 72. Yo nunca la he visto en mi vida. Usted sabe eso. ¿Está seguro? Está oscuro, perdón, y claro a la vez. Él quiere darle la bendición, pero usted tiene que aceptarlo a él primero. Solo hay un poco de escepticismo en su vida. Aléjese de eso. Crea en él. La oración de la jovencita hizo eso. ¿Quede usted sentado aquí, señor? Usted tiene algo mal con su brazo. Se encuentra aquí en medio de la hilera. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Su esposa está sentada allí con diabetes. ¿Cree usted que ella sanará también? Yo no la conozco, ¿verdad? Cristo, pero es Cristo. ¿Qué está tocando la gente? A propósito, esta mujer que está sentada por aquí está conectada con usted de alguna manera, una madre. Eso es correcto. Ustedes vienen juntos y usted tiene artritis. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Si puede creer, Dios la sanará. Este hombre que se encuentra directamente en la parte de atrás que me está mirando a la cara, él se está preguntando si puedo tocar a Cristo. Él está a su lado. Usted tiene una hernia, señor. ¿Cree que Dios lo va a sanar de eso? Si lo puede creer, lo podrá recibir si puede creer. Párrafo 73. ¿Qué de esta otra parte? ¿Alguno de ustedes tenga fe? Crean, miren, les mostraré la gracia. Permítanme mostrarles la gracia. Aquí está sentado un hombre de color aquí por atrás con su cabeza inclinada, orando, con sus manos hacia abajo de esta manera, sentado al lado de un hombre blanco. Una dama se encuentra a un lado de él. El hombre está sufriendo con diabetes. Si usted puede creer con todo su corazón, puede ser sanado. ¿Creerá junto con él, hermana? ¿Lo cree? Yo no los conozco. ¿No es así? Nunca los he visto. Pero eso es cierto, ¿no es así? Levanten su mano si es verdad. Ponga su mano sobre él y tenga fe ahora. ¿Ve quién es él? Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El caballero sentado de este lado por el siguiente pasillo de aquí, usted está sufriendo con algo que está mal en sus oídos. Y usted también tiene un problema en la garganta. ¿No es así, señor? Trae unos lentes puestos. Está usando una camisa blanca. Eso es correcto. Usted estaba sentado allí orando. ¿No es así? Eso es correcto. Dios le bendiga. Tenga fe en Dios. Párrafo 74. Sentado aquí en la hilera de frente. Señor, con las úlceras, ¿cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo cree? El joven sentado aquí con su cabeza inclinada diciendo, Dios, que sea yo el siguiente. Eso es cierto. Levante la mano si es así. Muy bien. Siga adelante. Sus úlceras se han ido de usted. ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿Acaso no es Cristo que está aquí por todo alrededor? ¿Es ese Cristo el mismo de ayer y por los siglos? ¿Cuántos lo aceptan a Él ahora y dicen, yo sé que Él está aquí? Vean, yo no las conozco. Es el Espíritu de ustedes haciendo eso. Ven, el Espíritu Santo hablándoles. Ahora pongan sus manos unos sobre otros. Oremos por todos, toda la gente que está aquí. ¿En dónde está el pequeño bebé que estaba llorando hace unos minutos? Pongan sus manos sobre el niño. Muy bien. Párrafo 75. Señor Dios, ten misericordia solo ahora, Señor, y permite que tu Espíritu se mueva en este edificio y sane a cada persona que está en la presencia divina. Esta noche tú mismo has probado que eres Dios. Tú eres Dios ayer, Dios hoy. Tú eres un fuego pintado. Tú no eres un fuego pintado o un Dios histórico. Tú eres un Dios que siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Y Padre, yo oro así como tú mismo te has manifestado al salvar a los pecadores y sanado, y sanando a las personas que se encontraban en una situación que no podían ser sanadas. Luego vinieron el milagro del Señor Jesús.
Dios concede que cada uno de ellos pueden ser sanado ahora mismo. Satanás, vete de este edificio y sal fuera de aquí. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Deja ir a estas personas. ¿Aceptan ustedes su sanidad? Levanten sus manos a Él. Digan, Señor, lo creo. Yo lo creo. Todo es posible. Señor, yo lo creo. Muy bien. Si ustedes lo creen con todo el corazón, ustedes que inclinaron sus rostros hace unos minutos para recibir a Él como su Salvador, inclinen sus rostros otra vez, solo por un minuto. Cada uno de ustedes inclina su rostro solo por un minuto ahora, hermano, aquí en este preciso momento, mientras usted está dirigiendo la oración, Dios le bendiga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, Jesús a la puerta, servicio realizado en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, día 29 de mayo del año 1958. También de esta manera hemos concluido ya con el compañerismo, pero vamos a anunciar el siguiente mensaje que lecturaremos, si Dios permite, el día de mañana. Es mensaje titulado Fe probada por el tiempo. Este mensaje está realizado, predicado en Nueva York, Estados Unidos, día 30 de mayo del año 1958. Estaremos lecturando, si Dios permite, el día de mañana este glorioso mensaje. Vamos a concluir y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre por agradecimiento también. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por el privilegio, por el favor que tú nos das, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, oh Padre. Tú dijiste en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ese es tu mensaje de la hora. Ese es tu mensaje glorioso que tú enviaste al séptimo ángel, oh Padre. Tú en el tiempo y la sazón, tú enviaste tu mensaje, Señor. Nuestro profeta Gentili ya se ha ido. Ha quedado estos folletos, mensajes escritos por audio. Por todo, Padre, y te agradecemos a aquellos varones quienes lograron, quienes hicieron ese esfuerzo por transcribir de ese idioma, del inglés a vuestro castellano, de transferir, Señor, de esos escritos, de esos audios que fue grabado en cintas, pasaron a escritos, oh Padre, y llegaron hasta nosotros. Oh, Padre, cómo agradecerte a aquellos. Tú dijiste también en la Biblia que ni siquiera, oh, todos los favores, todo lo que han hecho tiene que ser pagado, oh Padre. Entonces, algo que hacemos aquí, que sea tu voluntad, oh Padre amado. Si el día de mañana tienes un día más para nosotros, continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por el privilegio. Los hermanos y hermanas también te decimos muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Hermana Erika, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermana Margarita. Dios le bendiga. Luchar y vencer, cuando nos abierto los siete, Señor, revelando.
siete sellos revelando. Satanás.